ellas valientes y muy fuertes, informadas y cerca de la gente, curiosas, atentas y un poco zarpadas, nos sentimos seguras y super livianas. Hoy en A la Tarde, reunión cumbre, se cae la vuelta de Mirta a la TV, la diva y el Pope del 13, con profundas diferencias que podrían hacer tambalear el acuerdo. Información exclusiva del anuncio que no fue. Y además, A la tarde investiga. Alerta máxima. El drama de la ex de Osvaldo, Ana Werlinger. ¿Podría quedarse en la calle? ¿Qué rol asumirá el novio de Yanina? Detalles reveladores. A continuación. A la tarde. Mecha. Bueno, muchas gracias compañeros, con planteles que se renuevan, sale uno, entra otro, el que sale juega un fenómeno y el que entra más fenómeno que el que sale. Estamos todos bárbaros, entra uno, sale el otro y Masoco de vacaciones. ¡No! Ya vuelve. Las merece. Está llamando a ver qué estamos haciendo. Mío. Así que Masoco te la vas a tener que bancar el lunes. Temo que con lo obse que es debe venir el programa a la noche. Bueno, quiero decir, agradezco a canales amigos y a colegas, programas del género, por toda la difusión que han dado al programa que hemos tenido ayer, aquí a la tarde, difundiendo y también citando, casi siempre, a la fuente, algo que valoro, que no todo el mundo lo hace. Sí. Así que lo valoro y lo distingo y lo agradezco. Bueno, al final se confirmó lo que habíamos dicho. ¿Vos viste? Mirta no firmó. No firmó. No hay papel, no hay tinta, no hay nada. Todo lindo, sí, vení para acá, que te queremos, pero la firma no está. Falta convencer a uno, dijo, al más importante. ¿Quién será? ¿Quién será? Claro, al que tiene que decidir finalmente. ¿Quién es, Luis? ¿Para mí? Sí. A mí, Nacho. Claro. Oh, es él el que falta convencer, Nacho, nada más y nada menos. Que es él, el manager, el representante y el nieto de Mirta Legrand. Y Nacho no fue al teatro, no quiso poner la cara, no quiso que le estuvieran encima. En cambio, sí fue ayer al teatro, al Liceo, estuvo Mirta Legrand en el aniversario número 150 del teatro y escuché algo. ¿Qué? Si lo hubiera dicho yo, hubiera sido una bomba molotov. Pero lo dijo Carlos Rottenberg arriba del escenario para, no sé, ¿qué capacidad tiene el Liceo? ¿800, 900? Sí. Aproximadamente. Estaba de bote a bote. Sí. Dijo, por fin conozco algo que es mayor que Mirta. ¡Oh! ¡Pero arriba del escenario! Yo no sé, y Mirta lo tomó a bien. Sí. La gente aplaudía, se reía, y la primera en reírse de la humorada fue la propia Mirta Legrand. Bueno, si hay alguien que conoce a Mirta Legrand, justamente es Carlos Rottenberg. Y déjame preguntarte algo. Sí. ¿Que no haya ido Nacho, tiene que ver con la presencia de Suar? Nacho no fue porque no quiere estar respondiendo de algo que no está resuelto y él no tiene presunción de cómo termina. Luis, hace de febrero que los periodistas le venimos preguntando a Nacho qué va a pasar con Mirta. Mirta siempre firma su contrato, por lo menos con el 13, el 18 de febrero. Lo íbamos llamando. No, en marzo, en abril, como nunca se dio, lo entiendo. Ahora, Rottenberg es el mismo que dijo qué país le vamos a dejar a Mirta Legrand. Bueno, pero este es uno de los temas. No nos adelantemos porque, último momento, la familia Pasarela hace una aclaración a través de un comunicado en función de las últimas novedades con relación a Daniel Alberto Pasarela, el ex capitán de la selección campeona del mundo en 1978 y también participante de aquel plantel de México 86, porque él formaba parte de ese grupo, aunque el capitán en esa instancia era Diego Armando Maradona. A ver, el comunicado, ¿quién lo emite? ¿Por qué lo emite? A ver, Débora D'Amato, contame. El comunicado lo emiten su esposa y su hijo. Sobre todo a raíz de la información que trasciende en medios deportivos, hablando de algo específico, ahora te lo voy a leer, y desmienten estas afirmaciones que dan algunos medios. Tengo entendido por personas que tienen que ver con el mundo del fútbol que no hace mucho tiempo se lo han cruzado, cosa que, a ver, habértelo cruzado en la calle o en algún evento me refiero a evento callejero, no a un evento deportivo, da la señal de que quizás la gravedad de la que se habló no es tal,
lo que no significa que no esté transitando una enfermedad. Comunicado ahí? Sí, señor. Comunicado de prensa. Textual, ¿eh? Sí, esto señor. Lo emitió Graciela, la mujer de Daniel Pasarela y el hijo. Sí. ¿Eh? La esposa e hijo de Daniel Alberto Pasarela, ante la proliferación de diversas noticias respecto de la salud de Daniel, en las que mencionan que tiene diversas enfermedades como Parkinson, Alzheimer o ELA, vienen a desmentir las mismas y a manifestar que Daniel está atravesando solo un estado de tristeza con signos de depresión a raíz de la situación vivida durante la pandemia. Las circunstancias de haber estado alejado de sus amigos y de su actividad habitual, aunando a su problema de sordera, que contribuyó en aislarlo mucho más, perjudicaron su estado de ánimo en forma y de manera esporádica. Tiene el apoyo incondicional de su familia para su pronta recuperación. Pedimos a los medios que no perjudiquen más con noticias no corroboradas a Daniel y a nuestra familia. Se firma esto el día de hoy, 27 de julio de 2022. Una aclaración que la mayoría de la gente la sabe, pero como bien venimos hablando, digo, la pandemia vino a romper todo, sí. El estado de depresión del que habla la familia, además de su sordera y de lo que pueda llegar a estar con los achaques típicos del paso del tiempo o de la misma pandemia, profundizan la profunda, y vale la redundancia, tristeza que les unificó a Daniel Alberto Pasarela la muerte de su hijo. ¿Pasó hace muchos años? Sí. ¿Se pudo recuperar de la muerte de su hijo? Creo que como el 99% de los padres, no. Eso para él significó realmente una debacle anímica. Después las cosas que pasaron deportivas, a ver, Daniela política. De Lucía tiene una mirada a lo mejor desde otra perspectiva. Ella es coach y tiene una mirada que tiene que ver más con lo espiritual, más con lo que no se ve. Y a lo mejor nos orienta para ver de qué manera tratamos el tema Pasarela. Sí, Luis. Una mirada, yo diría, nos tenemos que enfocar en la emoción. Fíjense que dice un estado de tristeza. ¿Cuántas veces vivimos en ese estado de tristeza y ni siquiera lo registramos? El tema es que cuando, después de la pandemia, salimos del automático y todos empezamos a darnos cuenta de cómo estábamos viviendo. Creo que esa también es la situación de un Pasarela con años, con una sordera que aún lo aísla más. ¿Vieron que dice esto de no escuchar, de no poder estar en contacto? Él está viviendo un duelo desde el día en que murió su hijo hasta hoy. Y quizás en este despertar que todos vivimos en soledad en la pandemia, afloraron otras emociones. A eso sumale, Luis, sumémoslo todos, digámoslo, esto del hijo, este chico, la exhumación y la mar en coche, que la realidad es muy doloroso. Y nos dolería si tenemos 30, 20 o 50 u 80 años. ¿Cómo te pega eso? ¿Cuánto lío? Lío por no decir otra palabra. Pero ¿qué ha armado este chico que le trae mucho malestar a Daniel? Sumale que, sí, a esto que venís hablando y que venimos hablando desde público de conocimiento. Recién Luis hablaba del Daniel Pasarela campeón que todos recordamos, tanto en la selección argentina como en River. Todo eso fue gloria, maravilla y éxito. Posterior a eso, su rol como director técnico fue mejor o paralelo a lo que fue él como jugador, pero lamentablemente su rol como dirigente, independientemente de haberse ido a la B en su gestión, todo lo que conllevó en su gestión, que fue tan negligente, tan mala y tan teñida de cuestiones que tienen que ver con la oscuridad y con corrupción, lo aislaron aún más de su medio. A ver, ¿qué digo de su medio? De sus pares. De sus pares. De entonces, su gente. Puede ser, claro, que su sordera lo haya alejado, pero la realidad es que lo que a él le pasó con su hijo y con su carrera no colaboraron en nada. Perdón, ¿sí? Corita. Estás media felina, viniste hoy, ¿no? Sí. Miau, miau, miau. Gatúbela. Dice la gata. Bueno, adelante, Cora. A ver, Pasarela tiene 69 años, es un hombre joven que tiene todo para poder salir adelante, luego de lo que detallan su familia en este comunicado. Yo disiento un poco con Lucía. A ver, entiendo que puede remover un montón de sensaciones la exposición que ha tenido en el último tiempo, que haya salido su hijo, Daniel Jr., a hablar, pero me parece que uno también tiene que hacerse cargo de las cosas o las decisiones que suceden en su vida. Hablo desde eso que vos planteaste, Lucía, hasta lo que sucedió o las denuncias que puede llegar a tener con las malas gestiones que ha realizado con respecto a su trabajo. Entiendo que puede jugar en contra anímicamente, que puede producir
tristeza, angustia, pero también entiendo que las personas adultas tomamos decisiones y hacemos las cosas teniendo conciencia de lo que vamos a hacer. Totalmente, y sumo, de acuerdo. Perdón, Dani. Sí, sí. No, no, soy vos. Bien, y sumo a eso que las cuestiones no atendidas en el presente nos pasan factura en el futuro, ¿eh? Y en esto estoy totalmente de acuerdo. No digo que él haya tomado todas las decisiones súper conscientes y responsables en su momento. Se te vienen todas en contra y este es un claro ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, la realidad es que hoy no podemos deshacer el pasado, no podemos hacernos cargo de rehacer el pasado, por lo cual este presente que lo viva de la mejor manera. Les quiero decir que con esto poco estamos superando la medición de ayer. Y eso que no habló Juancito Chegoyen. Está muy intenso. Mercedes la tenemos de arma secreta, lo tenemos a Tartu, lo tenemos acá a Lucas. Estamos con, hasta ahora jugaron la mitad del equipo. Así que vamos, prepárame el comunicado. Para vos, que te quedaste afuera, va a ir el comunicado de Graciela, la mujer de Pasarela, y de su hijo del matrimonio. Pasarela. Voy con Carrizo. ¿Sabés qué pensaba, Luis? Me preocupa hablaba... antes... Sí, mi ¿cuándo mano... ¿Cuándo te sacas el...? Y si Dios quiere, mañana. Mañana. Dios quiere, Dios quiere. Vamos a festejar. Vamos. Dios quiera, ya se cumplió un mes, Luis. Algún día quiero que expliques por qué el yeso. No, porque vos no me creíste. Bueno, pero vamos. Es que es difícil de creer. Es difícil de creer. Es claro. La defensa de Luisito. Pero bueno. Me pasan esas cosas. No, en cuanto a lo que estábamos charlando de Daniel Pasarela, coincido con lo que dice Cori y con lo último que dijo Daniela. Porque, a ver, lo que sucedió con Daniel Junior, ¿no? Que es el hijo, este hombre que lo hemos tenido acá, que lo entrevistamos, y que fue una entrevista realmente muy sensibilizadora, ¿no? Es como... Fue muy fuerte para mí. Yo ese día sentí algo muy impactante con el tipo de vida que llevó, cómo sufrió esa persona. Y me quedé con una pregunta que quería hacérsela a él y justo cerrábamos la nota y no pude. Y ahora la traigo y la pongo acá en el tapete porque él cuenta que cuando se muere su madre, que es esta mujer con la que Daniel Pasarela lo tuvo a él, fruto de esa relación... Nació Daniel Junior. Cuando se muere esta mujer, Pasarela Daniel está en una esquina con una camioneta roja, me acuerdo la descripción. En el hospital. Todo, en el hospital donde fallece su mamá. Y él, Daniel Junior, es quien se acerca y le dice, andate, no tenés nada que hacer acá, no le ayudaste a mamá nunca, ¿para qué viniste? Y lo que yo quería preguntarle a Daniel Junior, y también me gustaría preguntárselo a Daniel Pasarela, ¿para qué fue? ¿Por qué fue? ¿Qué necesitaba hacer ese día que hasta el momento no había hecho? A ver, claramente este hombre sufrió horrores cuando murió su hijo, sin duda. Eso lo va a acompañar hasta el resto de sus días. Y esto que le pasa con Daniel Junior no es algo menor tampoco. Por eso atendamos el comunicado de la familia Pasarela. Para vos, que a lo mejor no lo tenés, para vos que no lo atendiste, para vos que querés meterte en la médula de este tema, escuché el comunicado de Graciela y el hijo de Pasarela sobre el esposo y el padre. Lo escuchamos. Este comunicado lo emiten Graciela y Lucas, el hijo de Daniel. La esposa e hijo de Daniel Alberto Pasarela, ante la proliferación de diversas noticias respecto de la salud de Daniel, en la que se mencionan que tiene diversas enfermedades como Parkinson, Alzheimer o ELA, vienen a desmentir las mismas y a manifestar que Daniel está atravesando solo un estado de tristeza con signos de depresión a raíz de la situación vivida durante la pandemia. Las circunstancias de haber estado alejado de sus amigos y de su actividad habitual, aunado a su problema de sordera que contribuyó a aislarlo mucho más, perjudicaron su estado de ánimo de manera esporádica. Tiene el apoyo incondicional de su familia para su pronta recuperación. Pedimos a los medios que no perjudiquen más con noticias no corroboradas a Daniel y nuestra familia. Eso lo firman en el día de hoy. ¿A qué se refiere esto? A raíz de una noticia en un diario de la cual se hicieron eco inmediatamente. Porque, ¿qué pasa? Cuando River vive lo que vive y Daniel Pasarela desaparece de la vida de River con todas las denuncias y con todos los problemas que son de público conocimiento... No se supo más nada de Pasarela mediáticamente. Sí, por supuesto, algunos colegas lo siguieron viendo o lo siguieron llamando, pero no era habitual verlo en ningún lado. Sufrió,
la muerte de su hijo, que eso lo devastó, como devasta a cualquier persona normal, la ausencia de un hijo con esa muerte tan espantosa en ese accidente horrible, pero además el aislamiento que le significó a un hombre que era una gloria deportiva, lo llevó a los ostracismo total. Sí, pero vos dijiste algo, Daniela, que me quedé colgado en lo que dijiste con respecto al tema, que hay una palabra que a mí, cuando hicimos la nota con Danielito, ¿no? Así se llama. Daniel Junior. Daniel Junior. Para mí la palabra es exhumación. Y sí. Eso a mí me golpeó. Me golpeó. Y creo que si a mí de afuera me golpeó simplemente como futbolero, creo que a quien tenga una parte viviente de esa historia debe haberlo conmovido, digo yo, ¿no? ¿No, Dani? Definitivamente. Es muy fuerte lo que se vivió ese día. Y retomo esto del pasado, del futuro y del presente. Podemos elegir hacer lo que querramos, pero no podemos escapar de las consecuencias, gente. Sí. Y esto es para todos, esto es para las decisiones que tomó, para las decisiones de ahora, pero creo que ahora todos empatizamos, debe ser porque soy de River, no sé, me sale eso, de empatizar con el dolor de una persona que tal vez cometió errores, ¿eh? Tal vez cometió errores, nadie es perfecto. A ver, pero Tartu, que hoy... Tartu y Bartero quieren entrar, Dani. No, a ver, agregar... Cuando habla del cuadro de depresión, que es una enfermedad de la que se habla poco, y más en el ambiente de las celebridades, sean del deporte o sean del espectáculo, no se habla mucho de depresión porque parece que es tabú, porque parece que fuera una enfermedad que vos no te contagiás, y es cierto que no te la contagiás, pero es grave y requiere un tratamiento que arrastra a la familia. Esa familia Pasarela está sufriendo también la depresión de Daniel, solamente Daniel. Digo, todo es una tormenta perfecta de tragedia. Y me sumo a lo que dice Débora, porque no es menor. El hecho de que Daniel Pasarela, y vos lo contaste, Luis, acá, no haya podido salir campeón mundial en la cancha, no haya podido hacerlo en el 86, ¿no? Es decir, bueno, con Maradona, con todo, no pudo hacerlo por las circunstancias que se dieron así. Después va a River. Su River se va a la B. O sea, yo entiendo que puede ser una... Tremendo. No, pero yo puede ser como un folclore. Pero es con su trabajo, para eso. Pero le pega... A ver, traigo otro ejemplo. El expresidente de River, Aguilar, ¿te acordás? Que nada, se dice, che, Aguilar, bueno. Aguilar no puede caminar por la calle ahora tampoco, ¿entendés? No. Es decir, bueno, entonces... La condena social también, ¿no? Ahí va. Es una tragedia que se va dando en cuotas y después le sumo a todo lo que le ha pasado en su vida. Y bueno... Obviamente esto que tiene que ver con la exhumación, coincido contigo, digamos, bueno, ¿hasta dónde llegué? Claro, ¿Todo mal hice? O sea, yo con esto cierro. Claro. Él se mira al espejo, dice, ¿todo mal hice en mi vida? ¿Entendés? ¿Cómo no va a estar deprimido? Sí. A ver, Lucas. A mí me llama poderosamente la atención que se hayan nombrado tres enfermedades, no una. Tres enfermedades con una etiqueta muy marcada. Y la familia sale a decir algo totalmente distinto, ¿no? Puede ser una falsa información, todo, pero que se hagan eco, que hablen de enfermedades que son muy duras, muy fuertes. Hay un trasfondo, Lucas, de eso. Bueno, ¿cuál es el trasfondo? El trasfondo es que alguien hace trascender eso. Seguro. Bueno. Es que no lo inventan. Hay alguien del entorno que no lo querrá, desconozco, que hace trascender esto. Seguro. Ahora, ¿qué le preocupa a la familia? Que trasciende en un momento. Y me sumo a lo que decía recién Tartu. En la vida de Daniel Pasarela, yo no soy ni psicóloga ni la amiga de Daniel Pasarela, pero más o menos después de 26 años de transitar el fútbol, conozco un poco la vida de estos tipos que son glorias. Lo que te digo es, en la vida de este hombre había dos temas que eran los más importantes de su vida y los dos pilares que lo sostenían. La gloria, mirá, antes de la gloria deportiva, su hijo, que era la luz de sus ojos, como la luz de los ojos de todos los padres, pero este hijo en particular para Daniel era todo, y además la gloria deportiva. Perdió a su hijo y perdió la gloria deportiva, y no solo eso. No solo perdió la gloria deportiva, sino que pasó al ostracismo y al ninguneo y al destrato y a la humillación pública permanente que, como bien dice Tartu, no le ha permitido volver a la calle. Pero esto tiene que ver fue un tema solo. Una tormenta perfecta. Donde yo creo que quedó acorralado. La espiral descendente, ¿no? Cuando entras en esa que te pasa una atrás de la otra. Bueno, pero la importancia, porque esto también me parece que pasa a veces desapercibido. Los deportistas necesitan
una contención psicológica. En sí. todo plantel tiene que haber una contención Total. Psicológica. Y no la aceptan, ¿eh? Y muchas veces no la aceptan, otras sí las aceptan, pero digo, mirá la importancia, porque esto estamos hablando del año 86. Digo, para mí más importante y en primer lugar debe estar la pérdida del hijo, por supuesto, pero se va sumando todo lo otro. Por eso la importancia que se le tiene que dar a nivel psicológico, a nivel plantel y a nivel deportivo. Bueno, le decíamos, sea lo que fuere, que se mejore Pasarela, que ha sido un futbolista muy recordado, un buen técnico, y un presidente que a lo mejor todavía tendría que rendir alguna cuenta, pero bueno, para eso está. Luis, una cosita chiquita, porque está bueno aclararlo. Cositas chiquitas en vos no las no, creo, no, capaz, pero bueno. No, cada vez que se habla de este tema me parece, sobre todo después de la pandemia, la salud mental es un tema hiper importante. Absolutamente denostado, burlado e ignorado. Lamentablemente, después de esta pandemia, la cantidad de gente joven y mayor que sufre depresión y que se ha suicidado a raíz de la depresión es impresionante. Empecemos a darle bola a la depresión, empecemos a darle bola a la salud mental Muy bien. Y dejemos de burlar. Sí. Muy bien, tenemos exclusivo, la reconciliación de Pepito Cibrián con Gina Bárbaros. Información exclusiva, elementos, fundamentos. Tenemos también la palabra de Nahuel, el novio o el exnovio de Pepito. ¿Cómo está Pepe ahora? Porque acá también hay que escarbar. No hay comunicado en este caso. No. Así que vamos a tener que meternos con este tema en exclusivo, con toda la información, con testimonios. ¿Georgina habló o no habló? Después te lo contamos. Por supuesto que habló. ¿Y dónde va a hablar? Acá. En otro lado no. Para que los que somos aventureros, perfeccionistas o apasionados y lo sentimos en la panza, nadie como yo para decirlo, existe Sertal Perlas. Así es, Luis. Sertal Perlas ayuda a aliviar los dolores y malestares digestivos. Mira. Está bien ser arriesgada. Ser enamoradizo. Ser impulsiva, porque está bueno ser tal como sos, sin sentir dolores y malestares digestivos. Ser tal, qué felicidad sentirse bien. Como todos sabemos, que estamos en tiempos muy complicados estos tiempos, y si necesitas efectivo, yo tengo la solución para vos. Anda a venir a Cabildo 2114 y podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes al mejor precio de todo el mercado. Acordate, Luis, Cabildo 2114, casi esquina Juramento. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Teléfono 4787-4400 o al WhatsApp 11-6263-5877. Mirá. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi Juramento. Bueno, les quiero decir una cosa. Yo ayer fui a lo que era el estreno de La Piaf. La verdad, un espectáculo sensacional. Elena Roger, muy bien. De bote a bote, estaba Suar, van a hacer nada más. Gustavo Bermúdez, estaba Guillermo Francella, la Vía Parodi, estaba Ana Kodama. Bueno, un montón de gente. Y estaba Mirta, estaba Marcela Tiner. Nacho Viale no estaba. Cuando estábamos a la mitad de la obra, empezó a repiquetear el techo del liceo, parecía que se caía. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué? Algo está pasando acá arriba. ¿Qué pasaba? Diluvio. Cuando salimos, yo para colmo fui en taxi. Porque dije, como no hay mucho lugar para estar en taxi. Fuiste muy bien. Cuando, sí, hasta que salí y vi el diluvio que había, no había taxi. Luis, ¿sabés qué hubieras hecho? Entonces estábamos con Gino Bogani, ¿cómo nos vamos? Yo dije, si me quedo acá no me voy nunca más. Entonces me fui hasta Avenida de Mayo, a pesar de la lluvia. ¿Caminando? Caminando y justo agarré un taxi. Me voy a subir y siento atrás. Mirta, me muero. ¿Quién te llamaba? Gino Bogani. ¡Oh! Llévame, te dijo. A ese había que llevarlo, había que charlar con él. Nosotros somos amigos y tenemos mucho para hablar. Claro, de moda. Llévame a mi casa. Gino, no solo que te llevo, para mí es un honor. Así que me fui hasta ahí. Con todos los secretos del mundo de la moda, no me quedó uno afuera. ¡Qué grande! Mirta, ¿por qué te sabe de Mirta? ¿Qué te dijo de Mirta? Lo de Mirta después te... bueno, ¿cómo seguimos? ¿Tenemos que ir al corte? No, Tucho, el hincha de Newell. A ver, adelante, Tucho, el hincha de la lepra, dale. ¡Bravo, Newell! No entiendo, Luisito, cómo no me pediste que te lleve.
ya que le dijiste a Suar que tenía una deuda de dinero con vos. No entiendo cómo no me dijiste. Yo te llevaba gustosamente hasta Lanús. Y te digo que es una deuda. A tu casa, si no te mojabas, no caminabas. Yo te digo que es una deuda importante el Chueco hacia mí. ¿En dólares? En comida. Más caro, hay varias más comidas caro, perdidas. Más caro aún que el dólar. Hay varias comidas perdidas el Chueco. A lo que nunca comiste, paga. ¿Eh? Y bueno, y vino ahora su secuaz, Gustavo Bermúdez. Uno peor que el otro. No, así no que para, bueno, los encontré a los dos. Pero bueno, decime, ¿qué fue lo que viste ayer en el liceo? Contame alguna comidilla. Dale, por supuesto. Mira. A ver, comidilla. Tensión en la negociación, porque en una primera instancia, cuando llegó Suar y encaró a todos los noteros que estábamos esperándolo gustosamente, él dio a entender que ya estaba, que hoy se firmaba, que ya estaba, nos guiñaba el ojo, muy a lo Chueco, actuando, riéndose. Y cuando vino Mirta, que Vane Bafaro nos pidió que lo hagamos en el banner, que la iban a acompañar a Mirta, tanto Rottenberg de un lado como Suar del otro, pasó una situación muy graciosa. Todos le preguntamos a Mirta, bueno, ya está, volvés al 13, firmás. Y Mirta, con Suar al lado, que Suar hacía como el alumno de colegio, decía, sí, sí, ya la tengo, guiñaba el ojo, nos hacía carita. Mirta todo el tiempo decía, mañana se define, mañana se define. Mm. Incluso hasta una notera, Pilar Smith, llegó a decirle, bueno, como título de cierre de nota, ya volvés al 13. Y Mirta le dijo, no, mañana se define. Y está muy bien. Con Suar al lado que la miraba atónito. La tuvieron a las vueltas, Luis. Yo te digo que no está cerrado eso. Tuchito, la tuvieron a las vueltas desde febrero, que abril, que mayo, que julio. Bueno, ahora, ella no da por... Hasta que no firme. Está perfecto. Muchachos. Ella tiene una frase, Luis, que dice... Te cuento una comidilla. Te cuento una comidilla más, Lucas. ¿Qué? Te cuento una comidilla más. Una cosa dijo Mirta, mirándolo a Rottenberg, dijo, no me gusta que quede como que... Yo no vuelvo por un tema económico. No. Y eso no le gustó a la señora. No sabe cuánto cuando va a cobrar. Cuando repregunto, digo, ¿pero quién define? ¿Querés que te diga una cosa, no Tucho? Sabe. Te voy dice, a decir algo. La plata. Insisto, lo vengo diciendo hace 2 meses. ¿Qué, Luis? No se olviden de América TV. ¡Ah! No se olviden de América TV. Yo lo dije en el Martín Fierro. ¿Con la manga, Mirta Legrand? Bueno, ¿Puede tener un as guardado bajo la manga, Mirta Legrand? Yo creo que tiene el as falso y tiene el 7 de espada, los tres. Tucho, Juan, quiero que compartamos lo que fue la cobertura que hizo este programa a la tarde, ayer en el liceo, pero especialmente el señor Tucho. Que les digo una cosa. ¿Qué? Uno conoce de esto un poquito y en la pisada uno sabe hacia dónde va la gente y lo que va a lograr. El señor Tucho fue el general y capitán del hall del liceo, manejando todos los movimientos, mejores notas. Vamos, estuvo donde tenía que estar. Cuando pasé yo no me dio ni 5 pelotas. Bueno, me dijo, bueno, tengo que ser a la figura, me mandaron y dije, este boludo, ¿qué le voy a hacer? Bueno, Mirta. Tenemos la cobertura de todo lo que pasó ayer en el liceo, incluido Carlos Rottenberg. Por fin algo... que es más grande que Mirta. El liceo. 150 años, ahí nomás, Y está llegando Mirta Legrand al evento del Teatro Liceo para dar la noticia más esperada. Mirta firma con Canal 13. ¿Cuándo firma Mirta? Yo creo que Mirta, yo creo que esta semana se firma. ¿Usted quería volver a Canal 13? Volver al 13, ¿qué sentís hoy que se va a cumplir? No está resuelto todavía, chicos. ¿Qué reencuentro con Adrián también? Lo muy lindo. ¿Cuándo vuelves, la otra pregunta? No lo sé. Sí, ¿cómo no lo sé? Pero Adrián dijo que... Día, horario de la vuelta. No sé, no estoy al tanto. ¿Vamos a ver a Mirta todos los sábados? No lo sé. Sí, los sábados y los domingos, sí. Te escucho. ¿Juanita los domingos? Sí, Juanita los domingos y Mirta los sábados. Sí. Mañana tengo una reunión con una persona muy importante, que se llama Nacho Viale. Y así que estamos esperando que se firme. De nuestra parte... la relación con de Nacho? De nuestra parte está todo bien. Sí, con Nacho, ¿cómo bien. Está todo? Dirían que le costaba mucho que lo atienda Nacho. Así no sabía. ¿Se bajaron mucho las pretensiones de parte de la productora? No, eran...
No había nada fuerte de fondo. Yo no tengo idea de cuánto gano. La pero menor pero con ganas de volver a la televisión, ¿o no? Yo tengo ganas de volver a trabajar, lógico. Se prolongó demasiado, sí. Ah, bueno, se hizo pero probar. Volvés a la tele, volvés a Canal 13. ¿Quieren que les diga la verdad? Sí. No me asusta el acertijo. ¿Qué falta? ¿Qué sé yo qué falta? No sé qué Perdón, yo digo que falta esto. Claro, la firma, lo más importante. Sí, claro. ¿Y por qué Nacho no firma, Luis? Porque le tienen que devolver lo que él pidió. Ahora, cuando Suar dice no había nada de fondo, ¿no? Cuando no. Le preguntan. La verdad que no entiendo, digo, si no firmó antes, si no se cerró el acuerdo antes, ¿por qué debería cerrarse en la última negociación, ¿qué fue lo que ofreció Suar? El estudio. Que, exactamente. Los estudios de Canal 13 y abarataban un 25%. Bajo ningún punto de vista se hace en Canal 13. No. Pero Nacho Viale no quería saber nada. Se hace en un estudio de afuera. Y te olvidas de algo, ¿eh? Se olvidan del tema bueno, de los recordámelo. PNT. ¿Los PNT? ¿Los PNT? Para la gente que está en la casa, los ¿otra PNT. ¿Otra pelea? A ver, y nosotros leemos la bah, nosotros. Publicidad no tradicional. La publicidad no tradicional, la que se lee, no la que sale en el video. Bueno, uno de los arreglos y de los pedidos era ese. Lo que no, a ver, el regreso de Mirta a la TV no peligra. Lo que peligra en este momento tiene que ver con la firma de su contrato. Peligra. Hay que esperar. Lo dijo, no sé si estaba en la nota, pero en un momento lo dijo y salió en todos lados, que era algo así, palabras más, palabras menos. Falta convencer a uno. Ese uno es nada más y nada menos que Nacho Viale, que además... ¿Y quién está más cerca de Nacho? En la reunión, por eso, en la reunión de hoy, esta reunión cumbre, se mandaron en su momento ayer los documentos, los contratos... Tampoco hay reunión, tampoco hay reunión cumbre. Charle, bueno, charla, algo. No hay reunión, no hay charla, no hay nada. Y le voy a decir otra cosa. Si me pones... Tenés un pedacito, fíjate el pedacito de Mirta, donde le preguntamos, Mirta, ¿qué día va a estar? Y dice, sábado y domingo, dice Suar. Sí, sábado, Mirta. Y del otro lado de vuelta le preguntan, perdón, Mirta el sábado y Juanita el domingo. Le sí. Digo, es decir, uno dice sábado y domingo, quiere decir que el tema a lo mejor es ese. Mirta el sábado, Juanita el domingo. Porque Suar eso no lo autentica. Mirta va a ser una mesa más política y Juanita más espectacular. El combo lo podés hacer de cualquier manera. El tema es qué es lo que quiere el canal, Luis, que es el que tiene que firmar. A mí lo que me dicen, y no quiero ser pájaro de mal agüero, porque lo que queremos todos es que Mirta vuelva a la televisión. Acá, si se puede, acá mejor. Y si no, en otro canal, no importa. A mí lo que me dicen es que ayer, con todo en el marco del festejo de los 150 años del teatro... No daba para decir que está todo frenado. No daba. Como que había que mostrar que estaba todo espectacular. No sé si que estaba todo espectacular, pero sí iba a haber prensa. Todos iban a buscar esa respuesta y todos iban a hacer la misma pregunta, que es cuando vuelve Mirta. Y no era un día para decir la verdad todavía. Pero Mirta se encargó de decir Vamos a escuchar lo que dijeron ellos. Es decir, nosotros podemos tener la mirada que querramos. Para allá, para acá, para arriba, para abajo. Pero las palabras las dijeron ellos. Vamos a escucharlo de vuelta. Sí, los sábados y los domingos, sí. Te escucho. ¿Juanita los domingos? Sí, Juanita los domingos y Mirta los sábados, sí. Mañana tengo una reunión con una persona muy importante que se llama Nacho Vial. No, el chueco es un fenómeno. Se llama Nacho Vial. Los sábados y los domingos, sí. Y Juanita los domingos, sí, también. Piñón fijo, sí, también. Martes y miércoles, sí. Decía todo que sí, el no era el día, Luis. No era el día para andar ahondando. Pero que Adrián estuviera pegado a Mirta como estaba, de alguna manera también hablaba o él quería dar el mensaje como que todo estaba cerrado en el Bueno, algo habitual. Porque si no... Pero Mirta se encargó de decir que... No, perdón. La pregunta es... Si es que ella ya fuese artista contratada y todavía no lo es. ¿Están más cerca? Sí, es verdad, están más cerca. Hace un mes atrás esto estaba, cuando vos tenés la papa... ¿Más cerca de qué? Eso me preocupa. ¿Está más cerca que hace un mes atrás de que Mirta desembarque en el 13 en septiembre, como se dice? Sí, es verdad. Ahora, ¿está todo listo y tan ok como vendieron en esa nota? Perdón. No, señores. Yo hablé acá en América y también está cerca de... Bueno, por eso. Es más cerca de América también. Por eso... A ver, a ser mérito tuyo. Hay alguno que está jugando. ¿Viste como en el truco cuando en tercera tenés un 2? Sí. Y no sabés qué tiene el otro y gritás, quiero vale 4. Ahora pregunto, Nacho. ¿Se invirtieron los roles, Luis? ¿Por ¿De quién? En este caso, primero Mirta quiere firmar, el 13 también, pasan los meses, no se concreta. Todos pensamos, la están haciendo renegar a Mirta, ¿por qué no le concretan? Ay, por esto, por favor. Otro. Ahora
se invierte la carga y la que hace esperar es Mirta como corresponde, como siempre tiene, tuvo que haber sido. Si no está todo, ok. Si no están los PNT, si no está el programa que le deje un techo, un piso, perdón, de rating que le sea satisfactorio. Y si no está el ok definitivo... Y Juanita el domingo. Juanita el domingo. Mirta es políticamente correcta y nunca va a hacer quedar mal al nieto. Ahora, en el medio no atendió al nieto, se enojó, quería firmar por más que no se ponían de acuerdo con la plata, no le importaba la plata. En este momento, más allá de que se reúnan o no... Hoy yo lo llamé y no me atendió. Bueno, Nacho, está reunido. Bueno. Yo le voy a decir una cosa. A ver. Nacho Viale del Carril, antes que termine esta semana, sí, va a tener un diálogo con una autoridad de este canal. ¿De este canal? O sea que no van a firmar de acá la semana que viene. ¿Y el corazoncito de Mirta? Yo dije que esta semana no se firmaba. ¿Dónde está el corazoncito de Mirta Luis? Acá, esta es su casa. Opa. Ahora, la manera... Señora, usted sabe, ¿no? Vos le tenés fe a esto acá. Yo le tengo una fe. Ya le venimos teniendo fe, te digo que parece que está... ¿Fe? De todo. Y la manera en que Mirta desautorizó a Adrián, diciendo no fue un tema económico. Recordemos la nota de Adrián Suar de hace algunas semanas, donde Adrián marcaba que la diferencia, la única diferencia que existía para no firmar el contrato, era un tema económico. Llegó hasta a dar un porcentaje. Y era un porcentaje muy alto. Y sin embargo, Mirta Legrand, delante de Suar, se encargó de desautorizar esa nota. ¿Quieren que les cuente algo? Sí. Que es de la planta. De la planta. No lo sabe casi nadie, solo tres o cuatro personas. Oh. Una Mirta. ¿Vieron que hace un par de semanas, un par de sábados, Secretos Verdaderos hizo... El especial de Mirta que fue espectacular. Fue el día que Mirta se disfrazó de Goldie. Ajá. A ver. Cuando Mirta está haciendo sus programas, ¿quién la llamaba? Acomodate el pelo. Goldie, ¿verdad? Hace esto. Sí. Hace el otro. Siempre. Me parece que la música está alta. Baja esto. ¿Quién estaba en línea directa con Alicia Pedrelli? ¿En serio? ¿Mirta? Bueno, de hecho salió al aire con vos, Luis. Bueno, eso fue una entrevista. Pero, línea cerrada. Atenta, sí, a todo. ¿Qué hacía? La música, ese tema no va. ¡No! Es única. Un beso, Mirta, a Pedrelli. No, no, esa, no, no, esa no, imagen es de Cañas no me gusta tan. Es hermosa. Me gustaría más allá. Es buenísimo lo que estás contando. Perdón. Produciendo desde su casa. Dígame alguno que miento. No, no, no. A ver, pero, señora Mirta Legrand, si es mentira, llámeme. No, esos chats de Pedrelli con Mirta valen oro, te digo. Perdón. Alicia Pedrelli en algún momento fue productora del programa de Mirta en este canal. Quiero pero vale oro por el contenido de Mirta dando o su parecer de lo que le gustaba, lo que no le gustaba. Sí. Perdón, si vos sos el productor de Mirta, vos tenés que hacer lo que a Mirta sí, le sí, gusta. Está al tanto de todo. Perdón, ¿ustedes se creen que el chat, el chueco estaba del brazo para aquí, para allá? Ella siempre quiere ser considerada, respetada, halagada. Como debe ser. El gerente del canal tenía que acompañarla, llevarla, traerla, porque era su estrella. Pero Luis, total, ella los martes se junta con su producción, se juntaba, bueno, ahora se juntará de nuevo, porque el lunes era el día que descansaba, los martes se juntaban a armar las mesas. Mirta participa del armado de las mesas. Ahora voy a hacer una pregunta y le dejo picando una pregunta que puede traer problemas para Tucho, para después, que se la hagas. ¿Estaba Vidal Rivas ayer en el...? Que la acompaña hasta el baño. ¿Se la decís a...? No, pero vos estabas, Luis. No sé si querés meter en ese terreno. Porque vos le querés meter suspense. No, te querés meter en ese terreno. Jorge, suspense. No tengo ningún problema. ¿Estaba Vidal Rivas ayer? ¿Te respondo? Sí. Sí. Ok. No se lo vio. Lo tenía cinco años. Perdón, pero estaban peleados. ¿Pero estaba con Mirta? Estaba. Marcela Tiner en el palco. Marcela Tiner. Sí. Mirta. Que no veía nada. Que cogoteaba porque se ve que hay una parte del escenario que no. Entonces asomaba, ¿viste? Ponerla adelante, uy. Claro. Y atrás, entre Marcela. Sí. Y Mirta, Vidal Rivas. Lo que pasa es que Chino, se habló del Martín Fierro. Chino, chicos. Recuerden el Chino Martín Fierro. En la sala yo no lo vi, pero digo que estuvo conmigo. Perfecto, pero juntos no estaban, ¿no? Juntos, los dos sentaditos uno al lado de otro. Vidal Rivas, nunca van a estar. Vidal Rivas no estuvo en la mesa del Martín Fierro. Esa es la pelea. Sí estuvo Chino Bogani. Y lo que se había dicho en ese momento es que... no había capacidad. Vidal Rivas se había ido a otra mesa. Tengo la respuesta. Programa, y le había molestado mucho que Gino ocupara su lugar cuando habitualmente lo hacía. Perdón. Vidal Rivas. ¿Quién no estuvo cerca de Mirta? ¿Quién faltó? ¿Quién faltó? ¿Quién faltó ayer? Nacho. Ah, ahí está. No se olviden, Gino es Nacho. Vidal Rivas es Mirta. Ah, claro. Ah, bueno, más importante Mirta, digamos. ¿De dónde viene esa pelea? Señora, tiene al lado quien quiere. Y quien define es Marcela.
Yo los quiero a los dos. Sí. Vamos al móvil con Tucho. Adelante, Tucho. Tucho, deme información. Información. Primero, gracias por las lindas palabras que dijiste antes cuando hablaste del trabajo de anoche. Sos muy generoso. Vamos con lo que te gusta a vos. Dato, no opinión. Es simple. En el Martín Fierro, cuando hicimos la cobertura del Martín Fierro, dijimos que América tenía muchas chances de tener a Mirta. ¿Por qué lo dije? Porque Nacho, que no es una persona que da muchas notas, cuando le dijimos, le estamos haciendo el look, le dijimos, ¿te podemos hacer una nota? Él se acercó y empezó a hablar con nosotros, hablando puntualmente de la negociación. Puntualmente. Y yo le dije, ¿América tiene chances de contar con la señora? Y me dijo, todos los canales tienen chances. Muy bien. O sea, ya ahí hablaba de un enojo. Y volvemos al dato y no a la opinión. Vos dijiste una cosa muy importante, Luis. ¿Quién faltaba ayer? Nacho. Nacho. ¿Quién fue el nombre que mencionaron las dos personas que se las entrevistó? Tanto Mirta como Suar. Nacho. Nacho. Era el hombre clave. Si el hombre clave no está, hay un mensaje. Sí. A buen entendedor, pocas palabras. Sí, yo ayer pude hablar con Nacho. Fíjate no. Otra cosa. Hoy otra no. Cosa más, otra cosa más, Luis, perdón. Otra cosa más. Fíjate en la cobertura que no está claro cuándo se reúnen. Suar primero dice, en esta semana se define. Después dicen, mañana está la reunión. No, que la reunión es pasado mañana. No hay un dato certero de cuándo firma. Mira, te por quiero eso, sumar yo algo. Creo que las cosas no están. Te quiero sumar algo, sí. Porque le llegó la información a Lucas, y Lucas lo dijo, y a mí me llega por otra fuente la misma información que a Lucas. Y me dicen directamente, y sin ni un punto ni una coma, me ponen, la negociación con el 13 está completamente frenada. No. Y una fuente distinta a la de Lucas, y confirman exactamente lo mismo. Claro, pero era lo que te decía yo antes también. ¿Y por qué iban a cerrar algo ahora que en el pasado no lo pudieron hacer? Bueno, porque se puede arreglar. ¿Querés que te cuente cuál fue una de las trabas? Arreglar, perdón, pero se pueden arreglar las cosas. Eran todas cosas solucionables. Faltaba voluntad nada más. Pero parecería que, a ver, Mirta quiere estar en el 13, pero acá su nieto, Nacho Viale, no quiere que vuelva al 13. No, no es que no quiere que vuelva. No le dan lo que él pide. Y Mirta está más allá de lo que no el nieto pide. Mirta quiere laburar. No, pará. ¿Es de plata o no es de plata? No, no, programa. Es de plata. No, sí. Y te voy a decir algo. ¿Sabés cuál es una de las trabas? ¿Por qué dicen que no es de plata? Pero porque dice queda que no lindo hay nada decir de fondo. Que, no es plata. ¿Sabés cuál es una de las así trabas? Así no se van a desbloquear nunca. ¿Qué fue lo que terminó enojando más a Nacho? ¿Qué? Tiene que ver con Tinelli. Ya metimos a Tinelli ahora. Sí. ¿Qué tiene que ver Tinelli, San Lorenzo, la AFA? ¿Qué pasó con Tinelli estos días? No sé, debutó. ¿Qué pasó? Creo que debutó. Debutó el lunes con el Super Lunes, hizo un buen número, ahora bajó 4 puntos, seguramente se va a estabilizar y va a ser un buen número. No pondría la mano. Dicho esto, Canal 13, digamos, es uno de las trabas en el dinero con Mirta. Que por más que Mirta diga que no le importa la plata, que por supuesto no le importa, por algo pone a su nieto para negociar. ¿Estamos? Entonces, le da toda la potestad a su nieto para que negocie, le guste o no le guste. ¿Cuánto gana Cristian Castro? ¿$150,000? $150,000, ¿quién lo paga? ¿Con la tintura hecha o con la tintura? No, la tintura es aparte. La tintura ahora con la paga. La tintura. El dólar subió, mira. La tintura es aparte porque es canje. Está re loco. Como bien dijo Tartus, $150,000. Esos $150,000 los pone Canal 13. ¿Qué le pasa a Nacho cuando recibe eso? Y dice, loco, a mí con mi abuela, la reina de la televisión, me discuten un peso y a Cristian Castro, que viene a estar en una pajarera con 100 tipos, le van a pagar $150,000 por menos a de mí, 2 meses. Evidentemente que empiezan a trascender los valores, ¿no? De lo que se le paga, sí, a uno y a otro. Porque hay un par de caras de tujes en el Tate Show. Sí. En el crucigrama, viste, que tiene caritas. Sí. Porque sí, hay gente, viste, las que caras va a decir, que hablan, ¿no? Ya sé a quién te referís. A una mujer que tiene mecha corta y que le tuvieron que ir a preguntar algo para que tenga un poquitito más de protagonismo porque se sentía. Yo miro las caritas y digo, acá no está todo el mundo. Lo que feliz. Gana Cristian Castro para Nacho fue. ¿Un puñal? De una manera delicada para no ser grosera. Una tocada de traste. ¿Por qué?
Porque él venía discutiendo, ¿se acuerdan que él puso 200 en mentira? Suar, a ver, hace trascender que era el 200% de lo que pedía, no fue un invento de los periodistas, fue el propio Suar. Suar dijo un 170% aproximadamente. En cámara, fuera de cámara decía hagan trascender 200. Sí. Independientemente de una negociación que está bien porque es la que tienen que tener, cuando trasciende que la guita la pone Canal 13 y que le pagan a Cristian Castro, dice, me están luchando a mi abuela, que es figura, que es diva, que es todo lo que significa por este que está menos de dos meses en una pajarera. O sea que Mirta no firmó por culpa de Cristian Castro. Es una de las trabas. No, esto ya es una vergüenza. Disculpenme, yo quiero escuchar una voz. Ya la más esperada, porque no la escuché todavía. Mercedes Mendoza. A mí me sorprende que no sea ella. A ver, por supuesto que nunca va a ser ella la que negocia. Es el símbolo de la televisión de nuestro país, ¿no? Acá en la Argentina. Me parece que, hablando mal y pronto, la guita no le importa mucho a Mirta. Independientemente de que es educación y que está bien así decirlo, pero los más interesados en la guita y demás, porque son quienes la cobran, es su familia. Claro, otra cosa que quiero decir. ¿Por qué le ponemos el acento solo a Nacho? Pero parece que fueran vividores. Pero no, laburan todos ahí, ¿no? Es que. A ver, ¿Juanita fue ayer? No, exactamente. ¿Qué pasó con Juanita? ¿Por qué no fue? Claro, ¿por qué todo el mundo pone la tilde sobre Nacho? ¿Y Juanita? Pero Juana no está de vacaciones. Porque es el que está generando todo, el bravo. Pero perdón, si el nudo de este conflicto tiene que ver con Juanita, a lo mejor... Juanita, no le voy a hacer el caldo gordo, ¿por qué voy a ir? Por ahí, se corre. Pidió a Juana que no fuera. Pero no era que... Mira, guardar, es una especie de estrategia. Mira, yo lo único que sé es que no fue. Pero no era que Juana subió una historia hace 4 horas... Uy, fue guarda. Mirá que voy a sacar captura de pantalla para que sea más fácil. Mira, esta es la historia que subió Juana hace 4 horas aproximadamente, que dice feliz, feliz, feliz. ¿Habrá terminado la casa? No sé si está de vacaciones, porque se la ve vestida como si estuviese en un verano europeo, está feliz. No sé dónde, pero Juana, mientras tanto, está festejando en algún lugar, no sé dónde. Feliz, feliz, feliz. Tendrá que ver tal vez con su presente sentimental, que sabemos que está en pareja y muy bien, o que habrá sido para reforzar la ida de Mirta al teatro y que se hablaba de que ya estaba todo bien, como para emparentar con esa teoría que acabamos de decir. Es llamativo. Es llamativo. Es llamativo. Fue Marcela, estuvo muy cerquita, incluso manejando algún tiro de cámara. Vos fijate que ahí está como acomodando escenografía para que salga bien Mirta. Sí. Pero no fueron los dos hijos de Marcela. Bueno, pero fíjate... Juana está de vacaciones. Juana está en el exterior, chicos. Claro. Pero vos decís, Luis, que fue Marcela quien se ocupaba de cuidarla y demás. Ese rol lo ocupa Nacho siempre. Ese rol de cuidar, de ver quién la toma, de dónde la toma. Y Vidal Rivas evidentemente, también. Los dos. Si Nacho estratégicamente prefirió guardarse, cosa que me parece lógico en un punto, ¿para qué se va a mostrar en un ámbito social cuando la negociación no está cerrada? Claro. Tal vez es ya está conveniente. Perdón, lo pregunté por lo bajo, lo pregunto alto porque si no queda feo. ¿Verautis, que siempre está y es otro que se preocupa mucho por Mirta, estaba? Sí, pero Verautis fuera del palco. Verautis es un amigo, le contamos a la gente. Y Alejandro Verautis, socio de Aptra. Claro. Es el que siempre le quiere entregar el Martín Fierro a Mirta. Claro. Porque él... Sí, la quiere, su amigo. Bueno, todos la quieren a Mirta. Bueno, pero bueno, amigo, pero él dice que la quiere más. Es probable. Juan, Echegoye, dale. En algún momento se dijo que Juana Viale venía en el combo. Claro. Que el canal quería a Mirta. Y si viene Mirta, bueno, dale, ponela a Juana. Mirá, ¿cómo le cayó eso a Juana? Suar, cuando responde Mirta, sábado, dice, Mirta, sí, sábado y domingo, dice. Sí. Le nace a él. Sí. Y después le tienen que preguntar. Y Juanita, el domingo, le tira, creo que es... Pilar Smith. ¿Eh? Creo que Pilar Smith. Pilar Smith. Él dice, sí, por supuesto. No, pero Santiago es Fossato. No, bueno, porque... Sí, viene, sí. Viene el, zorro, vienen socios, vienen todo, bla, bla, bla. No. Juana le rindió. ¿Eh? Juana le rindió. Yo no estoy diciendo eso. Juana le rindió. ¿A qué me refiero con que Juana le rindió? Mirta es indomable. Yo digo una cosa. Yo debo hablar mal, porque la gente me entiende mal. Yo no, nunca dije que no le rindió. No, pero digo... Nunca dije, porque después vienen que... Sí, porque vos recibís sobre acá, caja de alfajores. No tengo. Pero en cuanto a PNT, no fue lo mismo que a eso iba. Mirta, es más grosa Mirta, ¿o no? A eso iba.
Juana es más funcional para quizás lo que pretende Nacho en cuanto al mensaje. Capaz que inclusive por una cuestión generacional tienen ideas más parecidas, entonces no les cuesta tanto el mensaje que quieren que tenga la imagen del programa. Y Mirta es indomable. Mirta quiere decir lo que quiere decir. Y ponga que venga Nacho y le diga no digas esto, Mirta lo mira y dice lo que se le canta. Entonces... Pero esa es su fortaleza también. Absolutamente. Ojo, ¿eh? Pero económica, de manera económica, digamos, los PNT y la guita la ponen por Mirta. Y Juana, insisto, es más funcional. Fíjate que Mirta se los PNT en vivo y Juana los graba. Me dicen, sí. Dale un poquito de descanso a la Mato. Así que vamos a ir dame con Pucho. Dame descanso porque estoy agotada, mira. Sí, lo que no entiendo es el Pecchio creció como la panza. No, no, el vestido. ¿Qué es? Animal print. Animal print, ¿cómo soy, que no? Soy... ¿Tenés allá otra? Por eso estoy viendo que también somos, es la moda. La moda. Estamos en la misma selva. Con la misma selva. Somos dos, una leona y una tigresa. Las dos cobras. Al final los caballeros somos los más sobrios de este programa. Nos vamos con el señor hablando de sobrios. Tucho, adelante desde la casa de Mirta en Avenida Libertador, cuarto piso, no se Para, olvide. No el número. La otra calle no se la doy. Muy bien. ¿Eh? No vamos con Tuchito. ¿Vos querés saber si Juan está de vacaciones? Sí. Bien, se le preguntó, ayer le preguntamos, ¿Juan está de vacaciones? Y la señora dijo, sí, sí. Juanita está de vacaciones. Es Juanita. Lo dijo ella. Otra cosa más, dato, no opinión. Dato, no opinión. Cuando le vas a hacer una nota a Mirta, ustedes lo saben, son todos periodistas de larga carrera. Sí. Mirta no habla mucho. Mirta para dos segundos, contesta dos cosas y entra. Bueno, ayer se le hizo una entrada en donde todos la filmamos. Se paró y nunca vi una nota tan larga de Mirta con Suar y Rottenberg que cogoteaban y decían... Trataban de asomar la cabeza y ella contestando. Y empezó a tomar tal calor Mirta, porque ¿se acuerdan en su momento cuando volvió a conducir Mirta? Decían que al principio le costó y que con el correr del programa ella ya se sentía en tu salsa. Sí. Bueno, acá fue lo mismo. Cada vez se empezó a poner más ácida, cada vez más ácida. Cada vez las caras de al lado eran, bueno, loco, terminen la nota ya. Una cosita te pregunto que me llama poderosamente la atención. Primero... que no tenga barbijo. Eso habla de que Mirta ya perdió el miedo. Cuarta dosis. ¿Eh? Cuarta dosis. Está todo bien, pero viste que hasta hace poco en sus salidas ella se cuidaba más. Ayer se la vio muy bien. Relajada. Súper bien. Está muy contenta. Súper. Se la vio muy bien. Perdón, me estaban hablando y no podía acordar la idea. Lo que del barbijo, quiero preguntar es, ¿se tiró la fecha? Porque vamos a hablar de un año que ya casi está... terminando, Luis. Sí. Ella arrancaría en septiembre, octubre, noviembre y en diciembre. ¿Habrá se preguntó por todo lo que no hubo durante el año? Quiero decir una cosa. Se preguntó. Olvidando de algo fundamental. Se preguntó. Hay mundial. Hay mundial. Hay mundial, ojo. Y además los canales se compenetran. Es que, pero entonces, ¿cuánto le queda entonces de...? Yo le digo, hay mundial, eso no sé si no, es compatible pero con... Pero está en el aire, chicos. Pero imagínense que en los mundiales, sábado y domingo, no es donde se juegan los partidos más importantes porque son definiciones de... Claro, ¿qué día se juega, Luis, no? Pero se juega a la mañana. Creo que el horario me parece que es muy temprano. ¿4 de la tarde? No, es a la tarde. Es decir, cuando llega el programa de Mirta ya está cocinado. El horario no molesta el mundial. No. Ahora, lo que puede llegar a molestar es algún programa que tenga ganas de y hacer. Y tenés que armar mesas con jugadores, esposas jugadores, va a ir por ahí. Pero nunca pasó que Mirta vuelva en septiembre. ¿Pasó alguna vez? No. Razón, tarde, Juan. No. ¿Que Tinelli vuelve en julio? Claro, pero ¿por qué? Sí, debería volver. Volvió en agosto. Nunca lo hizo. No, y además se suma Juan septiembre la vuelta y noviembre el mundial. Les quiero decir que estamos evaluando desde un lugar de normalidad. Estamos formando parte de una televisión pospandémica. Tal cual. Sí. Y entonces se reacomoda. ¿Cuándo se entregaba un Martín Fierro tres temporadas en una? Bien, ahora pero, se va a hacer el pero de radio. Tiene que ver con una negociación, no tiene que ver con la pandemia. Y otra cosa, me pregunto, ¿qué pasa? Todos sabemos... en el lugar donde se encuentra Mirta y lo que es Mirta en la pantalla y lo que provoca en el público. ¿Pero qué pasa si Juana mide más que Mirta? No mide más que Mirta. No puede. No, es una consulta. ¿Qué pasa si comienza la señora los sábados a la noche, Juana los domingos al mediodía? Y mide más Juana. ¿Qué pasa? Y yo te pregunto algo más profundo. ¿Cuánto sale el segundo de publicidad en el más programa cara, de Mirta? Más cara. Tres veces más. Mirta. Tres veces más Mirta sale. Por eso, ojo. Dicen que no es de plata, ¿eh? ¿Sentís rigidez articular frecuentemente? El colágeno es la proteína más abundante en cartílagos, tendones, ligamentos y huesos. Desde los 25 años perdés cada año
un 1.5% y por eso sentís cada vez más molestias. ArtroStop, el especialista, trae a la Argentina ArtroStop colágeno C más D. Sí, Luis, el primer sobrecito que ayuda a recuperar lo que tu cuerpo fue perdiendo, especialmente formulado para la formación, crecimiento y reparación del cartílago con colágeno bioactivo, líquido suplementado con vitaminas C y D. ArtroStop colágeno C más D no es un medicamento, es de origen natural y no contiene azúcar. Agrega un sobre por día a tu café o infusión preferida en tu desayuno y listo, de venta en farmacias. Muy bien, te agarró tos. Bueno, para terminar con las tos, espectosan, hierbas y miel, el jarabe inspirado en la naturaleza del sabor agradable y que no produce somnolencia. Este especialmente formulado con extractos de hierbas, miel pura, abejas, menta, limón y eucaliptus, todos ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, espectosan pediátrico, de 2 a 9 años de rico gusto, sin alcohol y con suaves ingredientes que no producen somnolencia. Espectosan hierbas y miel y espectosan pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Bueno, nos tomamos el avioncito, nos vamos para Córdoba. En Córdoba está Belén Bianchi, nuestra compañera, fiel compañera de todas las coberturas. Estamos justamente a propósito de lo que es el seguimiento de Pepito Cibrián. Porque Pepito, tengo entendido, está haciendo teatro allá, ¿no? Está montando una obra que se va a estrenar pronto y la idea es que venga a Buenos Aires también. Se llama Dorothy, esa obra. Dorothy. Tiene que ver con el mago. Roberto, Mariana, buenas tardes. Así es. Bueno. El día de ayer justamente sufrió una descompensación Pepe Cibrián en Córdoba capital, donde justamente estaba allí con su espectáculo, ¿no? Con Dorothy. Estaba en el medio de un ensayo cuando empezó a tener palpitaciones muy fuertes y es por eso que fue internado en una de las clínicas de Córdoba capital, donde estuvo allí alrededor de 2 horas aproximadamente haciendo chequeos. Hoy ya ha sido dado de alta Pepe Cibrián, pero sin embargo sí está con chequeos continuos. En este momento nos informan al menos que está haciendo justamente estudios para ver cómo sigue. Muy bien, entonces Bianchi, en un ratito volvemos ahí a Córdoba. ¿Tenemos que ir un corte? Vamos al corte, entonces. Tenemos chivo, vamos. Acá está Luigi, mirá. Hoy te presento Fresh Skin Roxa, el tonificante herbáceo de Biderm Laboratorios que te brinda una inmediata sensación de frescura y bienestar. Sí, Ceci, está formulado con extractos vegetales, manzanilla, mamelis, malva y aloe vera. Es ideal para pieles con rosáceas, sensibles, irritadas e incluso para calmar áreas del cuerpo recién depiladas o rasuradas. Encontra más información en biderm.com.ar. Mira. Fresh Skin Roxa, tonificante herbáceo de alto poder descongestivo, recomendado por dermatólogos para calmar todo tipo de irritación. Fresh Skin Roxa, una inmediata sensación de bienestar. Biderm Laboratorios, venta en farmacias. Le digo que nuestra voz, la voz de este programa, hoy vino muy bien acompañado. Sí. La diosa. Voy a cerrar este programa con la diosa que lo acompaña. Quiero engalanarme justamente despidiéndonos hasta mañana con ella. Aquí una en mujer el vino. Te sentí desanimado, irritable o estresado. Jennerday, equilibrio especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano, un aminoácido que se obtiene de los alimentos y que en nuestro cuerpo nosotros lo utilizamos para segregar serotonina, un neurotransmisor que contribuye a equilibrar el estado de ánimo y también la ansiedad, induciendo a la relajación que favorece el sueño. Una dieta insuficiente en triptófano nos dificulta la síntesis de serotonina, pudiendo generarnos cansancio, vacío o desgano. Jennerday Equilibrio no es un medicamento, es de origen natural y nos permite incorporar diariamente la cantidad mínima del triptófano necesaria para poder producir la serotonina que nos ayuda a conseguir el bienestar y el placer que buscamos. Jennerday Equilibrio y disfruta de la vida. Los ahorra mi julio en día. Durante todo julio, repuesto limpiador antigrasa, vidrio y baño por 450 mililitros a 99 pesos de marca seleccionada y papel higiénico doble hoja marca día por 4 unidades a 245 pesos. Conseguí estas ofertas también en diaonline.com.ar. Cada día más cerca. Viaja a la Copa Mundial de la FIFA con Coca-Cola. Envía el código de la tapa por WhatsApp y participa por uno de los 10 viajes para 2 personas. Si encontrás vale otra, canjeala en locales adheridos. Participa en las tapas blancas y doradas de 500 mililitros de toda la línea Coca-Cola. Coca-Cola, la magia de creer. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de Cif va a reformular lo que pensabas sobre ellos, porque vas a conocer una fórmula única
con tecnología Bioactive, que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. ¡Wow! Cámbiate a Cif Bioactive. Dulcolax quiere darle una sonrisa de alivio a cada persona. Actúa en armonía con el cuerpo, activando el intestino para que funcione naturalmente de la noche a la mañana. Dulcolax. Ir al baño te hace bien. Con la gotita, tus cosas tardan más en romperse que en arreglarse. Lo que la gotita pega, nada, nada lo espera. Valoremos la energía. Valoremos la fuerza que impulsa nuevos comienzos. Valoremos el trabajo. Valoremos a los que se levantan. Valoremos cada uno de los esfuerzos. Lo cotidiano, los encuentros. Valoremos a los que sueñan, a los que se atreven. Valoremos lo nuestro. Valoremos la evolución. Valoremos la energía y aprendamos a cuidarla. Edenor, Energía Argentina, la mejor energía. ¿Usás prótesis dental? Probá el nuevo Ultra Corega Máximo Sellado, que tiene un nuevo pico de precisión y bloquea hasta 5 veces más el ingreso de partículas de comida que irritan las encías. Volvé a disfrutar de las comidas que te gustan. ¡Probalo! Para una prótesis más limpia, probá Corega Tabs, que elimina el 99,9% de virus y bacterias. ¿Buscas una solución efectiva contra las manchas? En Nivea ya la encontramos. 10 años de investigación, 50.000 compuestos testeados. Una solución revolucionaria. Nuevo Nivea Luminous 630 Antimanchas. Reduce manchas de hasta 10 años. A partir de 4 semanas, descubrí la revolución antimanchas con la nueva Luminous 630 patentada, exclusiva de Nivea. ¿Se te pasó el plazo para solicitar los subsidios de gas y electricidad? Ahora podés hacerlo hasta el 31 de julio sin importar la terminación de tu DNI. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia. Una crema hidratante, una base de maquillaje, un protector solar, todo junto y más. Descubrí Vagovit Pro Bio CC Cream. En una sola aplicación hidrata con un toque de color, unifica el tono y mantiene tu piel protegida. Vagovit Pro Bio CC Cream, una fuente de vida para tu piel. Ahora podés tomar café y vino sin preocuparte por las manchas, porque el poder blanqueador de la nueva Colgate Luminous White Lovers remueve hasta las manchas más difíciles como las de café y vino. Nueva Colgate Luminous White Lovers. Tu sonrisa, tus reglas. En musimundo.com tenemos una mejor manera de combinar trabajo y diversión. Eso que te imaginás para cada espacio y un clima perfecto para tu casa. Hay mucho más para tus mundos en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura y decidí no ir a tenis. 5 años pasaron sin que toque una raqueta. Pero Infiltrex me dio la seguridad para animarme y volver a jugar. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2, que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. Con la ayuda de Infiltrex, volví a moverme. Nuevo Infiltrex, volví a moverte. Entregamos 50.000 viviendas en toda la Argentina. Primero la gente. Argentina Presidencia. No es leche, es poder vegetal con el increíble sabor y cremosidad de las almendras suavemente tostadas. Para que sumes un nuevo hábito todos los días. No esperes más, sumate al poder vegetal con todo el sabor y la cremosidad de Zinc. Zinc, expertos en nutrición vegetal. Hernán, ¿me das un Tafirol Plus, por favor? Hernán, dame bola. ¿Bola? ¡Bola! ¡Bola! ¡Estabas acá! ¡Mirá lo que te traje! ¡Tafirol Plus!
Gracias a su tecnología líquida, con un analgésico más un antiinflamatorio, alivia el dolor por 8 horas. Tafirol Plus, rápida acción, para dolores intensos. Para cuando estás hecho pelota. Encima me robas el remate también. Tafirol Plus, rápida acción. Silvia, tengo que contarte algo. Al fin encontré a alguien que me gusta. ¡Qué alegría! Sí, me trata bien, se preocupa por mí. Tenemos todas las cosas en claro. ¿Y dónde lo conociste? En la cartilla de Pami. Es mi nuevo cardiólogo. ¡Qué cabeza la mía! Yo había entendido otra cosa. Ahora en Pami tenés la libertad de elegir a tu médico especialista y tu centro de diagnóstico. Consultá la nueva cartilla médica y conseguí tus turnos más rápido. Cardiología, traumatología, diagnóstico por imágenes y más de 30 especialidades. Elegir me hace bien. PAMI, la libertad de elegir. Primero la gente. Argentina Presidencia. Chicas, hoy me duele todo. No sé si entro. ¡Ay! ¿Qué haces vos acá? Este es el estudio de mujeres. El dolor no tiene género. Prepárate con Bengué Desinflamante y a la cancha. Bengué Desinflamante, gracias a su fórmula médica, alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones. ¡Gracias, caballo! Bengué Desinflamante, imparable contra el dolor. Bueno, gente de Vinadisco, ¿qué compro para la juntada? Asado. ¿Y si hacemos pastas? ¿Estoy a tiempo de proponer pizza? Ya salí, pero no importa. Si falta algo, pedimos online. Siempre tenés un disco cerca, con la calidad y frescura que necesitas. ¿Sale juntada? Para todo, entra Disco. Disco, ¿qué necesitas? Descubrí el serum número uno del mundo, Serum Revitalif de L'Oréal Paris, nuestra más alta concentración de ácido hialurónico, menos 40% de líneas de expresión. Poderosos resultados. Validado por dermatólogos. Serum Revitalift de L'Oréal Paris. Lo valemos. Hoy Lucas está contento, no porque por fin cambió de trabajo, sino porque selló la filtración de la bacha de la cocina. Lucas puede decir... Sí, lo hice yo. Las filtraciones de tu casa, sellalas fácil y rápido con Fastix. Fastix, mi asunto sellado. Todo nos pasa por la panza. Cuando algo te sorprende, lo tenés que digerir. Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en Buscapina Duo. Panza, zapán, pancita, cuídala con Buscapina. Cuando agitas Clyde, podés disfrutar de todo el sabor a fruta. Bajo en sodio, sin azúcares y con vitamina C y D. Agita y refrescate cada día con un sabor diferente. Clyde, tomemos de la vida lo que nos hace bien. Si te metes en el corazón del nuevo Skip Bioenzimas, vas a descubrir el mejor Skip de la historia. Su fórmula biodegradable limpia profundamente la ropa, cuida las fibras y mantiene vivos los colores por más tiempo. Nuevo Skip Bioenzimas para diluir. Imperdible. Me dejé llevar por eso, por esa seguridad en el exterior, por querer cumplir con ese tipo de estereotipo. Y me llevó a esa operación. LAM, esta noche a las 20 por América. Les voy a decir una cosa. El día que graben los cortes. No. Y lo saquen al aire. No. Vamos presos. Es más divertido, puede. No podemos volver al canal. No se puede. Mirá lo que te digo. Es más divertido. Y creo que va a haber patrulleros esperando la puerta. Las cosas que escuché yo. Te presentamos bien de plano, un potente
bloqueador de hidrato de carbono que se espolvorea directamente sobre cualquier comida fría, caliente, dulce o salada y te ayuda a disminuir significativamente tu peso corporal. El exceso de hidratos de carbono de las harinas, dulces, legumbres y el resto de tus comidas se convierte en grasa. Por eso, para bajar de peso, es importante bloquearlos. Ya sabes, mi entreplano rojo, el tradicional, y el azul sin sodio, tu bloqueador de hidratos más económico y conveniente, de venta en farmacias o formulaptienda.com.ar. Vientre plano contiene extracto de Faciolus vulgaris, un compuesto 100% natural que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo, ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono de los alimentos que consumís. Bueno, este es un consejo para Cristian Castro, ¿eh? ¿Cuál? Tintura habitual te dura poco o te deja el pelo reseco, sin brillo. ¿Por qué no probar entonces con otro tipo de tintura? ¿Por qué no probar con Farmacolor? Es la única tintura de larga duración especialmente formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Las canas son cabellos sin melanina. Encontra Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Para renovar tu protección día a día, usa la línea Farmacolor color shampoo, bálsamo, baño y crema reparador de puntas y los sobrecitos unidosis de Farmacolor Rescate Capilar. Y no te olvides de Farmacolor Gold 24K y Farmacolor Sin Amoníaco, solo en farmacias o en formulaptienda.com.ar. En un ratito estamos yendo a Córdoba, que está Belén Bianchi, ¿eh? Nuestra compañera, nuestra periodista apostada en Villa Carlos Paz, porque ahí se está armando todo lo que es un operativo teatral. Un espectáculo nuevo que se está imaginando, pero la información de, en este caso, Pepito Cibrián, viene de la mano y de la voz de Corita de Barbieri. Sí, vamos a aclarar un poco lo que veníamos diciendo en el bloque anterior con respecto a la salud de Pepe. Ha sufrido una pequeña descompensación, esto tiene que ver con un tema cardiológico. De hecho, palabra de Pepe Cibrián dice: tuve un problema del corazón, llamé a la guardia y recién mi médico de Buenos Aires me dijo que no me preocupe y que haga reposo, que no trabaje por 2 días. Y si al tercer día todavía no me siento bien, me tendría que internar. Repito, palabra de Pepito Cibrián. Me aconsejó que salga a distraerme, me dijo que fue como una reacción o crisis emotiva. Claro, esta separación y estas imágenes que trascendieron de Nahuel besándose con otro hombre debe haber removido un montón a Pepe Cibrián. Así que voy a tratar de estar tranquilo. Lejos de los escándalos. Estas palabras de Pepe Cibrián con respecto a cómo está viviendo este momento delicado en cuanto a su salud. Mira, recién dijiste, la primera frase que dijo, te juro, es todo un símbolo. Tuve un problema en el corazón. Claro. Y es verdad, claro, que tuve un problema en el corazón. El engaño es un problema del corazón, más allá de que obviamente es un paralelismo, el problema es otro. Pero su corazón está en problemas. Síndrome del corazón roto. ¿Quién no tuvo alguna vez ese corazón roto que nada te llena? Entendamos a Pepito cómo debe estar después de esta desilusión. Y hablamos muchas veces de estafas emocionales, ¿eh? Y nos vamos al gigoló y nos vamos a cosas raras de Netflix. ¿Para qué traer gente? Claro, ¿para qué traer gente? Después le tenemos que hacer notas. Pero, digo, una estafa es cuando uno espera algo y uno tiene una expectativa acerca de una relación. Y después emocionalmente se te cae a pedazos y te viene encima y es tremendo. Ahora, duele y te agarra el cuerpo habla, el corazón roto tiene síntomas, ¿viste? Señores, nos amarga la vida. Perdón, quiero decir. Para mí es un estresazo, también, independientemente del corazón roto, pero está claro que, a ver, es un hombre de algunos años ya. Y 74. Que está claro, que está claro que todo lo que está viviendo le repercute al. El amor no tiene edad. Claro. No, pero no solo desde el amor y desde el desamor. Estoy hablando de un estrés que le repercute en la salud. Está clarísimo. Es lo primero que te dice cualquier médico. Sí. Mira, ¿qué te pasó? ¿Te pasó algo? ¿Tuviste algún cambio? Es que lamentablemente en este caso el estrés va de mano del amor. Porque es que es estrés emocional. Total. Uh-huh. Bueno. Te puede venir por trabajo, te puede venir por un desamor. Con mucha emoción nos vamos a ver a Belén Bianchi, que está en Córdoba. ¿Es Villa Carlos Paz o Córdoba capital? A ver, contame, Belén. Luis, equipo, buenas tardes. Bueno, estamos ahora en Villa Carlos Paz, precisamente de fondo, como verán a ustedes, la marquesina en uno de los teatros, Teatro del Lago, donde este fin de semana va a presentar uno de sus espectáculos, Pepe Cibrián. Y como bien lo contaban ustedes ayer, recién, el día de ayer se tuvo una descompensación justamente en medio de los ensayos, pero de otro de los espectáculos de él, porque en Córdoba capital también están los ensayos de Dorothy.
dos espectáculos en Córdoba, en distintas localidades, y esta descompensación que sufre justamente el día de ayer debido a el estrés, los nervios, la ansiedad, como bien recién hablaban ustedes, todo esto que está sucediendo con su expareja, el hecho de tener dos espectáculos aquí en la provincia de Córdoba, estuvo internado un par de horas en una de las clínicas de Córdoba, hoy ya ha sido dado de alta, pero sin embargo sigue con los chequeos y con los estudios. Hace minutos estaba justamente... estaba en ese momento con los estudios. Te escucho. Sí, te hago una pregunta concreta. Tengo entendido, la información que me llegó a mí es que Pepe estuvo internado un par de horas, algunos dicen que pasó la noche, en la clínica de uno de los médicos, que es productor además, quien pone dinero para la obra que está haciendo Pepe allá, que es Dorothy, que tiene que ver con el Mago de Oz, una Dorothy que vuelve 40 años después, y además en su propia clínica, ¿es así? Mira, no tenemos con exactitud cuál es la clínica, incluso hay mucha información que ha trascendido de parte de la productora, al menos no querían que tuvieran contacto la prensa con Pepe Cibrián, que directamente no supieran dónde está el hotel. Tuvo acceso una de las periodistas locales justamente hasta el hotel donde se encontraba Pepe Cibrián y le han pedido directamente que no se acercara, claro, ni siquiera salir desde afuera, porque estaba realmente con un shock, ¿no? Estaba con estos nervios, sí, que ni siquiera quería que ver a las cámaras allí afuera, y es por eso que tuvo que salir una cuadra incluso mucho más adelante con la corresponsalía. Sí, Belén, también podemos agregar que también tuvimos como información que a él le estaba costando dormir, que él estaba teniendo un problema de insomnio. Claramente, acompañado con esta situación de estrés emocional y demás, seguramente lo que él necesita va a ser descansar, como dijo Cori recién hace un ratito, no trabajar por dos días, y claramente si logra conciliar el sueño, eso le va a ser muy bien. Sí, a mí lo que me cuentan, y no sé si Belén tiene información allí en Córdoba, es que ya venía todo mal, ¿no? El estado de salud de Pepe en ese sentido, ¿no? Del bajón anímico por enterarte de una infidelidad, y que encima, ayer por la tarde-noche, cuando se enteró que Nahuel Lodi dio declaraciones públicas y leyó lo que dijo, explotó. Ah. Pero ustedes, vos pensá algo. Este chico Nahuel, que no lo conozco, te juro, no tengo nada contra él, pero primero dijo a los 33 años que no se había dado cuenta que lo había engañado, que había pasado, que no había caído todavía. Que también eso le tiene que haber dolido como hombre grande a Pepe, y que no digo como hombre grande por los años, sino toda persona adulta. Además, o sea, padre de dos chicos. Hace un rato arrancamos el programa hablando de cómo se tiene que hacer cargo uno de lo que hace y sus consecuencias. Entonces, a los tres días dijo, no, sí, me di cuenta. Y ahora, y todo lo declara públicamente. Si es adulto, como dice serlo, teniendo en cuenta que Pepe es una persona adulta, dale, ponete media pila. Muy bien. Belén, ¿algo más para agregar? Solamente eso por el momento. De todas formas, vamos a estar al tanto, Luis, con la información de la salud de Pepe Cibrián. Reiteramos, hace minutos estaba en un nuevo chequeo. En teoría, tendría que volver a un tercer chequeo, como lo agregaban allí ustedes. Y ante cualquier información, por supuesto que estamos en contacto. Sin funciones suspendidas hasta ahora, ¿no? Sin funciones suspendidas, incluso esta que estás viendo acá atrás, Luis, ahí dice justamente viernes 29... el sábado 30 y domingo 31 que va a haber funciones en Carlos Paz. Así que no están suspendidas y están incluso en este momento a la venta también las entradas. ¿Y dónde está Drácula? ¿En qué teatro? ¿En qué sala? Por otro lado, en Córdoba Capital. Teatro del Lago, ¿no? En Teatro Villa del Lago. Mirá, te voy a dar vuelta a la cámara para mostrarte un poquito. Acá está la terminal de Villa Carlos Paz. Muy bien. Y este es el teatro. Bueno. Donde, mirá, justamente hay gente que está comprando entrada en este momento. Bueno, es el teatro donde fue muchas veces, muchos veranos, Susana Jiménez, donde estuvo también Gerardo Sofovich, una sala con toda la amplitud, primero para estacionar, para... Está hecho nuevo, va a estar modernizado. La verdad que bueno. Bueno, Belén, seguimos conectados con vos, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. Dicho lo cual, vamos, porque estábamos hablando de algunas expresiones de Nahuel, sí, que cuando llegaron a conocimiento de Pepito Cibrián le generó la descompostura que sufrió. Sí. A ver, Echegoyen, contame qué es esto. A ver, yo le escribí a Nahuel para saber qué pensaba de él, de todo lo que estaba pasando, ¿no? Primero me dice, prefiero no hablar por el momento. Ahora bien, después lanzó todo un choclazo de cosas... Que no se notó. Que la verdad me llama la atención a esta hora... Y dejan, me parece, dejan a las claras que ocurrió algo de fondo
y que todavía nosotros no sabemos dónde ocurrió esto de fondo y al parecer en la casa de Pepito cuando estaban en pareja. ¿Por qué digo esto? Porque dice, prefiero no hablar por el momento, dejar que decante todo, me agradece y le pregunto si esto le afectó algo o le dio lo mismo. Y me dijo, por supuesto que me afectó muchísimo, ¿no? Esa es la primera parte. Cuando le pregunto por todo lo que se está diciendo de él, me dicen, que digan lo que quieran, me dicen Abuel. Y atención a esta frase. Solo los que estuvimos dentro de la casa sabemos cómo son las cosas. ¡Qué gran error! A ver, para. Mira. ¡Qué novedad! El resto habla porque le sobra tiempo. Pará. No sigamos avanzando. Analicemos. Sí, está en la casa de Gran Hermano. Solo los que estuvimos dentro de la casa sabemos cómo son las cosas esto ahí. Se refiere a ciertos ¿cómo son las tratos? Cosas ahí. Bueno, a mí me llegó algo de información, no sé si tendrá que ver con esto, y le consulto a Juan, si indago un poco más. Esto tiene que ver con ciertos tratos de Pepe o cómo se maneja Pepe hacia su entorno, las puertas maneras, adentro, las formas. Puertas adentro, de... claro, sí. Vos lo que decís es que por ahí hubo cierta violencia verbal. Malos tratos, quizás. Ah, pero acordate que a Esmeralda verbales, le rompió el camarín. Verbales. Así lo dijo la propia Esmeralda. Esmeralda contó que le rompió el camarín y, es más, Esmeralda quedó llorando ese día. Sí. Chicos, Pepe está internado. No. Todo bien, Pepe está internado, pero él le rompió pero el camarín. Yo quiero aclarar a lo que yo me refiero, por lo menos, porque lo de Tartu que dice es verdad. Lo dijo Esmeralda, me parece muy fuerte, pero yo lo que quiero aclarar es, la versión que a mí me llegó es que quizás Pepe tiene ciertas maneras de manifestarse que no caen bien a las otras personas, que quizás es un poco fuerte. Claro. Que significa engañar. Pero sería bueno, no, para nada. Sería bueno que Nahuel aclare esta frase, porque da para cualquier interpretación. Exacto. Digo, que hubo violencia en la y casa, no es esto que dice Corita de cierto maltrato. O se refiere por ahí. A lo del robo, Juan. Porque bueno, acá, por acá bueno, vamos a decir algo, además de todo, el robo, perdón, el robo es algo que ni el detective Watson lo va a poder resolver. Está bien, pero si no hay mucha una denuncia. Gente, sí, todo muy lindo el todos robo. Quedan sucios, pero debería aparecer el culpable porque los demás están diciendo, che, pará, pero, yo Lucas, trabajo ahí, lo quiero a Pepe y no le robé nada. Pero perdón, todo muy lindo el robo, son $5,000, una cifra muy importante, pero Pepito no hizo una denuncia formal sobre ese robo. No, porque dijo que él con su plata hacía lo que quería. Bueno, querían afanar, que se la afanen. Pero lo que dice Juan es cierto, cuando él escribe esa frase, no es gratuito lo que está haciendo. Claro, y tengo una pregunta también. Está claramente con la intención de develar algo que hasta el momento no lo quiere hacer, pero lo deja bien claro. La infidelidad de Nahuel Lodi a Pepe Cibrián. Es una pregunta, ¿eh? No es información. ¿Cómo, Juan? La infidelidad de Nahuel Lodi a Pepe Cibrián. ¿Fue un acto de venganza? Es miserable. No. Eso se lo mira, a mí me parece acá que este chico usó el último recurso, que ¿quién no lo usó? A mí me encanta decir que todos hicimos todo, de desviar la atención. Ahora ya no se habla de la infidelidad y se dice cómo lo trata Pepito. A ver, la foto está, el video está, te la mandaste, hacete cargo, pedí disculpas. Tienes razón. Y besitos si te responde. Sí, bueno. Porque la verdad, si no, terminamos hablando. Totalmente. De que si el chico lo trataban bien o mal. Este no es el tema. Nahuel, este no es el tema. Opa. El tema es que fuiste infiel, hacete cargo. Claro, se hizo cargo, si, ¿eh? Pero si pasó algo previamente, no. Ahora no sabemos si pasó algo grave previamente. ¿Y qué es una venganza? ¿La infidelidad es venganza? No digo igual, que sea venganza ni que esté bien. Si existió algo previamente, tuviste bastante tiempo de convivencia para decir si te querías casar o no te querías casar. Quiero saber, Bertero, vos que estuviste ahí, sí, de siempre raspando, llamando, investigando. Sí. Nahuel vuelve finalmente con Pepito y Pepito le abre la puerta. Bueno, eso es los un que gran... estuvimos ahí sabemos lo que pasaba en la casa, ¿no? Sí. Es un gran interrogante. Te cuento, Luis, que Nahuel se enteró, o sea, él le escribo cuando nos enteramos de la noticia de la internación. Él me dijo, sí, sabía que está internado. Yo le dije, perdón, no está internado, estuvo. Ya está en el hotel por 72 horas. E incomunicado, voy a sumar esto. Ah. Pepe Cibrián está incomunicado, no tiene teléfono. ¿Le tomaron por el teléfono? Prescripción exactamente, médica, por prescripción médica no puede tener el teléfono. Algunos malos dicen que de paso para no recibir comunicación con Lautaro. Lo cierto es que él se... con Nahuel, perdón. Ah, se me mezclaron, lo cierto es que Nahuel se comunicó con Pepe anoche después de esta arritmia. Sí. Tengo acá el chat, hablé también yo con Nahuel esta mañana. ¿Y qué dice? Ya me comuniqué anoche con él, está en contacto con él, sí. Pero hoy no, me dice, hoy todavía no, porque no sabía, te cuento, pero... se enteró por mí, Luis. O sea que tan cerca no está, si bien las cosas están ahí en una tregua,
Sí. No está enterado del minuto pero, a minuto. Luis, vos preguntabas sí. si Pepe tal vez tiene intención de arreglarse con Nahuel. Al momento de haberse descompensado, la verdad es que no lo sé. Pero sí lo escuché el domingo en declaraciones en vivo con Susana Rocasalvo decir que todo no podía sé. Ser. Que todo podía ser. Que él era una muy buena persona, que había sido un tonto. Torpe. Que torpe. Había sido tonto y torpe. Pero que, a ver... No sé hoy qué le está pasando. Bueno, a pero Pepe sigue siendo torpe entonces. Sí. ¿Sabes? Sí, sigue siendo torpe porque si la persona que querés está pasando un momento delicado de salud, lo primero que haces, te tomás un bondi, un vuelo, lo que quieras, no y te vas a Córdoba a cuidarlo. No lo dejan igual llegar. Le puedo decir ah, algo. Pero no te dejan llegar. No, lo profundizo no. en la charla que tuvo Juan, nuestro querido compañero Juan Echegoyen con Nahuel, que dice: vean lo que quieran. Solo los que estuvimos dentro de la casa sabemos cómo son las cosas. Independientemente de querer desviar, es claro eso, nada justifica si metió la pata. No, digo, cual, una cosa es meter la pata, la venganza es un espanto, la verdad que parece de película o de telenovela barata en la época de Thalía, decir, me vengo por esto. Si a vos no te gusta algo, como persona adulta que sos, te das media vuelta, te vas, se lo decís claro. y haces tu vida. Ahora, Juan, para lastimarlo. Pero antes de ir a la plop, antes de ir a la plop, se acerca, claro. en serio lo digo, se acerca y le dice, mira, no me gusta todo esto. Lo que vos haces puertas adentro con el resto de los que viven acá, a mí no me gusta. Mira, yo pensaba que estaba feliz, claro. Con la idea de casarme con vos, pero a partir de ahora no. Abre la puerta y se va a la plop y se besa con quien quiere. Ojo claro, que pero... tenemos un último momento en la voz y también la mirada de una periodista sesuda, profunda, investigadora. Como de Barbie. Es muy profunda. Bueno. ¿Qué es lo que dice Pepe Cibrián con respecto a lo que le sucedió ayer a la noche? Tuve un problema del corazón, llamé a la guardia y recién mi médico de Buenos Aires me dijo que no me preocupe y que haga reposo, que no trabaje por 2 días, y si al tercer día todavía no me siento bien, me tendría que internar, dice Pepito Cibrián. A ver, para, analicemos eso. ¿Qué da. Parte? Lo están aislando, Luis. A ver, a mí me da la impresión, lo están aislando, no quieren que el tensiómetro claro, no suba. Lo están claro. cuidando. ¿Eh? Claro, claro. Cuando claro. te aíslan es para que no... Hay que preservarlo. Bueno, para decir, a ver, ¿cuáles son los elementos que a este señor lo ponen en esta situación? Nahuel. Nahuel. Esta persona, aquella persona que come picante, que claro. Orina poco a la noche, entonces, ¿qué hacen? Vamos a atacar esos focos, digo yo. Tal cual. Y dentro de esos focos, ¿quién está? Nahuel. Nahuel. Sí. Bueno, fíjate ¿sí? cómo continúa. Dice, me aconsejó que salga a distraerme, o sea, que cambie de ambiente, que se rodee de otras personas, de otros temas. Ahí le hacen bien los perritos, que se junte con un animalito, que la pase lindo con un animalito y que ignore a lo que el tema es que mal. Es muy reciente también todo esto. Sí. Y bueno. cuando le pregunto a Nahuel si hubo infidelidad, que lo vimos todo, pero le pregunto igual en la charla, ¿hubo infidelidad o no? La respuesta es, no debería haberme expuesto de esa manera. No, o sea, no, hay algo que no, entiende. Pero que si estabas en cuatro paredes y nadie te filmaba, estaba bien. Juan, hay algo que no, para que se entienda bien. Nosotros vimos una captura donde dice, para que se entienda bien, ¿qué le preguntás vos para que él te responda que digan lo que quieran? Los que estábamos dentro de la casa sabíamos cómo era. ¿A qué respondes? Porque le pregunto, obviamente, desde el periodismo, desde el medio de comunicación, obviamente que todos salimos a criticar y a repudiar lo que había hecho él, ¿no? Entonces ahí le pregunto y digo, él me dice que digan lo que quieran. ¿No? Que encima, la que gran quiera. Pregunta acá es qué pasó adentro de la casa. ¿Qué pasó? Y la veo cabecear a de Daniela. Lucía. Fíjate que es terrible, una infidelidad. ¿Por qué estás enojada? Porque te veo me cabecear. Enojo porque no está arrepentido de la infidelidad, está arrepentido de la exposición. Y acá tenés que arrepentirte primero por la infidelidad, pedir disculpas, aceptarlo. Pero no, el señor está preocupado porque lo cacharon en cámara. Pero ya pidió, la realidad. A ver, Tartu, clarificame un poco. Lo dije acá el lunes. Lucas, días atrás no sabía que había pasado y dijo, bueno, no sé, no que caí. No sabía, Debbie, no es que no sabía. Él. No había bueno, caído por lo que, dije, no, lo que te dijo. A mí me dijo eso, yo lo reproduzco acá, pero ellos ya hablaron. De hecho, Pepe termina diciendo, no es mala gente, es tonto nada más. Pero, tonto. Es tonto, le dijo tonto. Pero Pepe se merece unas disculpas públicas. Pepe se merece no es del que... medio, no, ¿cómo no es del medio? Pepe si participó tontito. De una fiesta. Uy, ¿cómo está le contestó esto? A Georgina no, Barbaro. Se llama Mazón de Punta del Este y dice que medio, aflojemos, no. que hablemos de a uno. A ver, Tartu. No, porque voy a responder a la pregunta que le hacías Lucas a Juan. ¿Qué es lo que quiere decir... ¿Qué es lo que sucede dentro de la casa? Porque está llegando información. Ah. Dos cosas. Hay dos personajes. Uno es la empleada. Ah. ¿Viste que cuando aparece la empleada? La primera mujer que aparece. Cuando aparece Monona, ¿viste? Cuando aparece Monona. Monona
Sabe todo, Monón. O la empleada no lo aguanta más. ¿A quién? ¿A cuál? A Pepe. ¿Por qué? ¿Qué le trajeron? Conseguí el teléfono de Monona. Pero justamente, ¿por qué? Porque es la hipótesis que está circulando en A la Tarde. Por los malos tratos de Pepe. Pepe grita todo el día y la empleada no lo aguanta más. Y voy con esto. Está pensando en consultar a un abogado, no, la empleada, para ver qué hace con esta situación. Está bien, a ver. Está bien, no hay que dejarse ampara, tratar mal. ¿Nahuel se ampara en que trata mal a Monona, claro, para ir a la plop y besarse con otro? No, a ver. Me encantó. Ceci. Muy bueno. De Lucía, muy bueno. De Lucía, pero viste que la gente mezcla todo. Sí. Se me está desbordando esto, no sé, es como que... Es el escote de Cecilia. Que las historias de amor de Luis... Ya no sé si estoy con Georgina, con Nahuel, con Monona. O sea, la pared de la nada apareció Monona. Pero Monona no lo aguanta más, Luis. Y te digo una cosa. Le pasó lo mismo en dos días. Pero recuperó a Georgina. Pero si no la aguantaba más, ¿para qué se casa? Bueno. ¿Para qué se casa? ¿Para bueno, qué te casás? La que habló fue Georgina. Éramos pocos. Mirá, mirá lo que es esto, por favor. A ver, les pido por favor. Habló Georgina. ¿En serio, Luis? Perdón, ¿es exclusivo esto? Exclusivo. Para nosotros solos. Sí. No, porque después lo veo por todos lados. Ahí está el micrófono. Ojo, no me hagan vender algo que después, ¿viste? Bueno, Georgina Barbarossa no miró para otro lado, aceptó la cámara y el micrófono de A la Tarde Muy y bien. Dijo esto. Tengo un mensaje para vos. Tengo un mensaje para vos, Georgina. Te lo tengo que decir. Alguien que quiere aunar, acercar las partes. Dormí como a las 9 de la mañana. Todos los días me desvelo así, con todo lo que pasó. No por ahora. Decirle que si quiere hablar conmigo, que venga a mi casa y charlaremos. Que venga a mi casa y charlaremos. Pero ahora estoy en Córdoba. Pepito, que se siente muy mal, que está triste y que quiere, de verdad que te quiere. Yo lo conozco a Pepe, no es momento ahora. Yo lo conozco a Pepe, no es momento ahora. ¿Lo sentí quebrado? Yo lo conozco a Pepe, pero no es momento ahora. Sí, el domingo, Luis, en lo de Susana, sigo insistiendo con eso porque fue una nota espectacular. Pepe. ¿Vos sos la jefa de prensa de Rocasalvo? Rocasalvo, sí. Porque ayer me dijo, le tengo que pagar el mes. Todavía no pasó. Por eso la nombré tres veces Muy bien. Más. No, digo. Porque está con Rinaldi, ¿viste? Ese, No, decía Luis. Que venga al portón de mi casa, o sea, le decía incluso cómo hacerlo y todo, que toque el timbre hasta que yo le abra. Es acá donde tenemos que hablar, porque lo que contó Pepe, sí. Que lo que a él más le afectó con respecto a lo de Georgina y al distanciamiento, el momento. Es que, según lo que él cuenta, se comunicaron de la producción del programa de Georgina Barbarossa diciéndole, Pepe, por favor, vení, te invitamos con tu amor, sin que ellos hayan tenido previamente un acercamiento en privado. Ahora, yo te pregunto algo. Ustedes, ayer escuchamos este audio. Sí. ¿Ustedes lo escucharon bien a Pepe? No, pero mal. Además, razón, le cuesta si no identificar que es Pepe. Por eso, no había dormido en toda la noche. No, bueno, no importa. Digo, uno lo escuchaba mal. Además, nos enteramos que no había dormido, que venía con insomnio. Lo raro era que no tenga una descompensación. Sí. Es todo estamos hablando de un hombre grande... que apostó algo y que no funcionó y es horrible. Acá nadie señala quien engaña, quien no engaña. Todos en alguna vez engañamos. Yo no critico que él le haya dado un beso a otra persona. Lo que digo es, te acabas de casar. Sos un hombre adulto. Hacete cargo y no expongas a tu otra parte. No te gusta que grite, no te gusta lo que sea. Háblalo con esa persona. Decirle, no me gusta. Como gritaba, me voy a la casa de mi viejo y después hablamos. Y después te vas a la plop. Pero digo, la verdad, en el momento en el que está con una persona pública, exponerlo... ¿Cuántas veces escuchamos gente que se expone públicamente y que le duele la exposición pública, no le engaño en sí? Es una humillación. La veo muy enojada a Débora. Yo te voy a decir algo. Para el corte, tráeme el tensiómetro, que vamos a... Te voy a decir algo. Ese audio es de ayer, me lo mandó a hacer al mediodía Pepe. Y estoy comparando, porque yo hablé con Pepe el lunes a la noche y ayer al mediodía. Ese audio es de ayer. El audio del lunes a la noche era otro Pepe. Claro. Estoy repasando los audios y era un Pepe que se lo notaba bien, tenía otro tono, pero evidentemente en cuestión de la madrugada o de la noche fue desmejorando porque realmente ha cambiado el tono de voz terriblemente. Vos te manejás por sonido. Vamos a ver en la expectación personal. Tucho estuvo mano a mano con Georgina y quiero ver cómo estaba Georgina. Tucho, contame cómo la viste a Georgina,
Porque me parece que está en una situación como negadora, ¿no? No, 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 mira, te corrijo. Yo cuando fui a mostrar el mensaje estaba contento, porque bueno, voy a acercar las partes. Cuando le empezó a escuchar a Pepe, me miró, se le transforma la cara, me dice, está triste. Y después me empezó a decir que estaba mal y la noté preocupada. Y ella, con la cara de preocupación, me dice, no es momento de que le hable ahora. O sea, porque lo conoce. Claro. Pero no la noté, exacto, no la noté como, no me importa, sino preocupada por la situación de Pepe. Y bueno, esperando... Sí. Discúlpeme, muchachos, yo voy a decir algo. Todo el mundo está preocupado, pero a Pepe no lo va a ver nadie. Está aislado. Fenómeno, está pero... No me vengan con el síndrome maradoniano. No lo podíamos visitar. El médico lo aisló, Yo comparto con Georgina. Yo creo que no es momento de que Georgina se acerque ahora... Cuando mi viejo y mi vieja estaban internados, me decían, no, señor, no puede pasar, yo pasaba igual. Georgina lo conoce y Georgina definió el momento que está pasando Pepe. Lo dijo, está triste, lo conoce de memoria, Georgina. Yo comparto con que ella espere un poco más para está pasando mal. Dar además, ese encuentro. No nos olvidemos, Tucho, que está en Córdoba. A ver, confío en que, Georgina se paró a escuchar el mensaje. Y está preocupada de Georgina, de que realmente le importa y lo quiere. Mirá, confío en que si estuviese acá, Ceci, tal vez Ceci, Georgina Luis, estaría yendo a visitarlo. Sí, claro. Sí, Tucho. Yo la fui a buscar por cuarta vez a Georgina. Y al principio le decía Pepe y me sacaba carpiendo de buena onda, me decía te quiero, me daba besos, me hacía el chiste, pero no me contestaba nada. Ahora cuando le dije, tengo un mensaje para vos, sabía que era de Pepe, y se paró porque realmente está preocupada. Y sí. Obviamente está haciendo su programa, no se puede ir a Córdoba, claro, sabe toda la situación. Claro. Y yo cuando el otro día le dije la situación de Nahuel, y déjame aclarar una sola cosa, yo lo dije la otra vez que gracias Caramelito ayer que dijiste que para mí había sido una estrategia. Vos cuando sabés que, querés lastimar a alguien para separar, para terminar las cosas, sabés que le haces X cosa y con eso lo terminás, bueno, Nahuel hizo eso. Sí. Es muy lo bien. Que porque pienso la humillación de... yo. Dijo, listo, le molesta la infidelidad, ¡pum! La plop, toma, y me chapo. Mira, te digo una cosa, Tucho. Porque vos sos medio lengua larga, ¿viste? Entonces te va, piqui. No se te vaya a escapar Mirta. Me parece que salió una señora con la bolsa para ir a ser mandado. No vaya a ser que es Mirta, ¿eh? Porque, ¿viste? Se disfraza, se va con la bolsita y te va a firmar el contrato. ¡Ojo! Fíjate que no... Claro, una vez, ¿viste? Nos falta manzana para la noche, ¿viste? Entonces sale Mirta... Entró una señora, mirá. Mirá, por eso. Ojo. Seguila, Tucho, a ver con si cuidado con los nene. Muy bien, mientras Tucho sigue atento a ver si sale Mirta o entra Mirta, si hay contrato o no hay contrato, Corita tiene más información. Toda la información la tiene Corita. Bueno, vamos a hablar... El Corita Show. Pepe está allá en Córdoba porque está montando una obra, Dorothy. Si bien se va a presentar Drácula el fin de semana, está preparándose para Dorothy. Y la verdad que en la provincia de Córdoba están bastante revolucionados. ¿Por qué? Por el presupuesto que se maneja para poder llevar adelante esta obra. Porque todo esto lo están llevando adelante, esta puesta en escena de Dorothy, junto con la... cultura de Córdoba, o sea, los banca en cuanto a lo que tiene que ver con el presupuesto. ¿Otra vez lío después de Ulises Bueno? Entonces, hay mucho ruido por el momento económico que estamos pasando y dicen, pero ¿cómo? Con el momento económico que estamos pasando y están gastando este dinero en la producción de esta obra de teatro. Bueno, mira, te la voy a desglosar en un ratito, pero te digo que montar Dorothy y que se lleve adelante desde enero hasta marzo en Córdoba y luego, desde abril hasta mayo, en Buenos Aires, vale 58 millones de pesos. ¿Qué? Ah, bueno. 58 millones de pesos. Mira, te lo voy a... Sin IVA. Te lo voy a desglosar. Estábamos tan tranquilos. No, pero... Bueno. ¿Es una caja de Pandora? Tenés 7.370.000 de preproducción. Que la obra se monte desde enero a marzo en Córdoba, 17.270.000. Y que la obra luego venga a Buenos Aires para presentarse desde abril a mayo, 33.604 millones de pesos. Esto es lo que vale. Estamos hablando de un total de 58. ¿Te puedo agregar un dato? Millones de Luna pesos. Par con Drácula, Pepito Cibrián.
facturó arriba de los 50.000 espectadores. Sí. Mirá. ¿Cuánto estaría la entrada de Pepito, digo? ¿Cuánto estaría? Se factura. Yo sí. creo, si estamos en 50.000, este vamos a poner que sea 1.000. 50.000 tenés 50 palos ahí de arranque. Luis. Pero 1.000 no va a estar nunca. No, ahora, no, Pepito. No, no, hay un problema, no. Luis. ¿Eh? Hay ¿Cinco lucas? ¿Cinco lucas por 50? ¿Estamos hablando de cuánto? Ya hacemos la cuenta. Luis. 250 millones, perdón. Información. Vos me das miedo. Sí, información de último momento que tiene que ver con lo que acaba de contar Cora, con este desglose. Sí. Me están diciendo que este tema se tocó hace unos 15, 20 días en una radio muy importante, si no la más importante de Córdoba, con uno de los periodistas emblema cordobeses, y que está poniendo en duda... Decímelo, radio y decime el... Radio Mitre Córdoba. Ah, Jorge ¿dónde Petete, está Mateico, mi amigo Mateico? Acá Jorge está. Petete Martínez fue el periodista que también comunicó toda esta situación con los números que te estamos dando, sí. te lo repito, preproducción, más de 7 millones, de enero a marzo en Córdoba, más de 17 millones, y de abril a mayo en Buenos Aires, más de 33 mil millones, una suma que llega a los 58 millones de pesos sin ya te digo, no, hoy no termina el día sin que me llame mi amigo Luis Juez. Pero no termine porque no, cuando viene esto, Juez te llama. Luis, claro. El periodista lo que está diciendo, la denuncia, porque lo que hizo fue una denuncia pública, desglosando absolutamente cuánto vale cada peluca, cada camarín, cada hospedaje, cada viático que hay que pagar a la gente y los sueldos de los actores y toda la preproducción, como dijo Cora, habla de sobreprecios, habla de que los precios están inflados, de que el hospedaje para Pepe y un equipo reducido de gente por tanto tiempo es de cientos de miles de pesos en un hotel, cuando sabemos más o menos cuánto cuesta una habitación. Pero te pregunto algo, ahí. Ese dinero que se invierte para esta semejante obra musical espectacular, ¿no se recupera? Pero voy a decir... Es una inversión que lleva turismo, porque va a haber... Pero estoy hablando de sobreprecio. Estoy diciendo que si poner una pantalla... Pero perdón. Sí se recupera. Estamos... Lo que están planteando ustedes, lo que plantean ustedes. Por eso, a ver, decime, Daniela. Porque estamos hablando de Nahuel, si dio un beso, si no dio un beso, si se casó, si no se casó, si llamó, si no llamó. Ahora, en la cabeza y en el pensamiento de Pepito Cibrián, todo esto, 58 millones, gente, la peluca, el vestido, los anillos. Todo suma. Eso suma, digo. Suma, bola de nieve de información, trabajo, amor, desamor, problemas. Y además, con este número, yo hice acá la cuenta, son 250 mil dólares, gente, como mucho. Perdón, para una obra tipo Broadway, porque sabemos el level de Pepe. ¿Pero qué pasa es si level vale 100, Broadway? Está con sobreprecio. No, no. Es lo que denuncia el periodista, chicos. No sé, estamos bueno, poniendo yo lo el foco pongo ahí. Signo de pregunta, cuando vos hacías las temporadas de Caramelito, toda esta cosa de proyectar, ¿cómo te tensaba, te preocupaba? A ver, depende, en este caso en particular, como están describiendo que Cori y Lucas describen el tipo de espectáculo que es un espectáculo... Carísimo. Comprado por la Secretaría de Cultura de la Gobernación. Escrito por Pepe. Perfecto. A ver, primero, el primer punto es que hay un presupuesto ya destinado de cultura para hacer este u otro evento. Puede ser la obra de teatro de Pepe como puede ser otra cosa. Ese presupuesto es preexistente, ya existe y ya está destinado para la cultura. Pero hay un problema. Perdón, déjame terminar. Lo que decía Debbie también es cierto. Cuando esto sucede, hay cantidad, muchas personas que por suerte están teniendo trabajo por muchos meses asegurado. Hay vestuaristas, hay escenógrafos, hay turismo. Entonces, todo eso del presupuesto realmente hay que pensar un poco antes de cuestionar. Y perdón, Mercedes Mendoza está haciendo puterito. Osvaldo Giordano es el secretario de Finanzas de la provincia de Córdoba. Sí. Reitero, se llama Osvaldo Giordano. Sí. En las últimas horas, si no recuerdo, fue ayer, dijo claramente que el segundo semestre va a ser traumático. Estamos hablando de una de las provincias más ricas, por decirlo de alguna manera, por la cantidad de campo y por la cantidad de trabajo que da a la gente en un momento muy complicado para el gobierno nacional y este tema. ¿Giordano no será algo de Eduardo Giordano, el dueño del complejo Luxor, de Keops? Probable. Desconozco, ¿eh? Bueno. Pero sí, dice que lo que viene... No se refiere directamente al presupuesto de cultura, justamente ese sí, porque honestamente hay prioridades. Pero sí, por eso la gente de Córdoba... La mayoría... Déjame terminar, Corita. La mayoría de las secretarías y ministerios y demás subejecutan los presupuestos, no los terminan. Vos le das, no sé, 10 palos a un ministerio y los termina gastando 3. No.
terminan gastando... ¿Y por qué? Porque no hay guita, te dicen. La respuesta es esa, no hay guita. Así como les digo esto, se sabe que el Museo Nacional de Bellas Artes está por armar una obra acá, en la Ciudad de Buenos Aires, que depende del Gobierno Nacional. Iba a decir una mala palabra, demasiado grande para el momento en el que estamos. Claro. Son cosas que se deciden con un determinado presupuesto sin tener en cuenta las contingencias que van del año. Se deciden con un determinado presupuesto tal cual lo describís vos y también en algunos casos con cierta anterioridad. Porque si esto se planteó y no es de ahora, es de antes. En enero como el presupuesto anual, como el diseño de lo que puede ser la presentación de las distintas obras y demás... Ahora, si lo que dice Mumi, de repente, digamos, el contexto cambia y la situación económica es mucho peor, digo, tal vez se rediseña la idea y tal vez no... A mí lo que me agregan, cortito, Luis, lo que me agregan a mí es que la molestia de parte de la gente de Córdoba tiene que ver que quizás con ese presupuesto, en vez de hacer una obra, puedes hacer 10 obras y encima... con artistas locales. Bueno, me dice que tiene una información chisito, Bartero. Muy chiquita. El problema acá es que el periodista denuncia sobreprecio en cada uno de los rubros y que el gobernador de Córdoba no aprobó este proyecto. Nada más. Muy bien. Perdón, antes de irnos al corte, ¿cómo es el nombre, Carlitos, de la niña? Rocío. Rocío, ¿se va a animar a pararse conmigo en un ratito acá? Y me dijo que sí. ¿Altura así más o menos? Sí, justo. Ojo, te voy a ir a buscar, ¿eh? Ahora que el bolsillo aprieta, llegó a la Argentina la solución más económica para dolores de cabeza, de espalda, de cuello, menstruales, musculares o articulares. No Dolerte actúa profundamente e inmediatamente sobre tu dolor. Luis, para calmar tu dolor sin que te duela tu bolsillo, de venta exclusiva en farmacias. No Dolerte contiene diclofenac sódico y paracetamol, dos poderosos analgésicos antiinflamatorios que calman tus dolores. Vienen dos presentaciones para disolver en agua caliente o fría, empezando a actuar más rápido porque están disueltos antes de entrar a tu cuerpo. No Dolerte y chau dolor. Me parece o es impresionante la cantidad de gente que apuesta a este programa con sus auspicios, apoyo, porque veo una pila de pancartas que no me preocupa por las pancartas, me preocupa porque los tengo que leer todos después. Eso es lo que más me preocupa, ¿viste? Después me hago un juego de ojos impresionante. Las Margaritas, ¿eh? Llega a apilar las mejores líneas capilares, lo último en maquillaje, cremas y esmalte para las uñas, planchitas de pelo, máquinas de corte y secadores. Deslumbrate y embellecete con el nuevo local de Las Margaritas en el kilómetro número 50, la Panamericana, Shopping Torres del Sol. No te olvides. Ahora con Las Margaritas, Pilar, más bello que nunca. Si te metes en el corazón del nuevo Skip Bioenzimas, vas a descubrir el mejor Skip de la historia. Su fórmula biodegradable limpia profundamente la ropa, cuida las fibras y mantiene vivos los colores por más tiempo. Nuevo Skip Bioenzimas para diluir. ¡Corte! Ah. Hernán, ¿me das un Tafirol Plus, por favor? Hernán, dame bola. ¿Bola? ¡Bola! ¡Bola! ¿Estabas acá? Mira lo que te traje. Tafirol Plus. Gracias a su tecnología líquida, con un analgésico más un antiinflamatorio, alivia el dolor por 8 horas. Tafirol Plus, rápida acción para dolores intensos. Para cuando estás hecho pelota. Encima me robas el remate también. Tafirol Plus, rápida acción. Maybelline New York trae para vos el nuevo Lifter Gloss. Hidratación duradera. Look deslumbrante. Fórmula hidratante con ácido hialurónico. Nuevo Lifter Gloss. Encontrá tu tono. De Maybelline New York, la marca de maquillaje número uno del mundo. Valoremos la energía. Valoremos la fuerza que impulsa nuevos comienzos. Valoremos el trabajo. Valoremos a los que se levantan.
Valoremos cada uno de los esfuerzos, lo cotidiano, los encuentros. Valoremos a los que sueñan, a los que se atreven. Valoremos lo nuestro, valoremos la evolución. Valoremos la energía y aprendamos a cuidarla. Edenor, Energía Argentina, la mejor energía. ¿Buscas una solución efectiva contra las manchas? En Nivea ya la encontramos. 10 años de investigación, 50.000 compuestos testeados, una solución revolucionaria. Nuevo Nivea Luminous 630 Antimanchas. Reduce manchas de hasta 10 años. A partir de 4 semanas, descubrí la revolución antimanchas con la nueva Luminous 630 patentada, exclusiva de Nivea. Atención clientes, atención clientes. Hoy tenemos un clásico para ustedes. Lo van a reconocer inmediatamente porque tiene la calidad de siempre. En Zona de Lácteos ya pueden encontrar el queso La Serenísima Clásico. Llega el nuevo queso La Serenísima Clásico. Otro clásico en boca de todos. ¿Qué pasó? Ay, la panceta, Darío, la panceta. Nunca más, Mírame cuando te hablo. Nunca más. Si te pasó como a mí, que la hamburguesa que cenaste te dio acidez, probá con Uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. Mucha gente cree que para donar sangre necesitas estar en ayunas. Y es al revés. Hoy podés salvar 4 vidas. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que Termas sortea 100.000 pesos todos los días? Y si no ganaste hoy, podés ganar mañana. Viví vos también la sensación de ganar. Hay 100.000 pesos por día. Ingresá al lote y hora de tu botella en promoterma.com.ar. Y además participando, colaborás con la creación del Bosque Terma. Entregamos 50.000 viviendas en toda la Argentina. Primero la gente. Argentina Presidencia. Llega un nuevo ser. El primer yogur con colágeno de Argentina. También con antioxidantes, probióticos naturales y proteínas. Tu fuerza está cambiando el mundo. ¿Cómo no iba a cambiar la receta de nuestros yogures? Nuevo ser, ahora con colágeno. Quiero mover el rocklet. Quiero comer los rocklets. Ponerle a todos rocklets. Me gusta. Rocklet. Juga la play con rocklet. Noche de peli rocklet. En el cumple los rocklets. Me gusta. Rocklet. Quiero mover el rocklet. Quiero comer los rocklets. Ponerle a todos rocklets. Me gusta. Rocklet. Me gusta. Búscalos también en arconencasa.com. Me duele de acá hasta acá. Es que dormí en mala posición, pero Ultra Bengue ya me anestesió. Y es que es el único que tiene lidocaína, un potente anestésico que anestesia al contacto del dolor. Además tiene naproxeno y salicilato de metilo. Y ya en este momento me están desinflamando el músculo que me lastimé. Listo, ya me voy. Ultra Bengue, imparable contra el dolor. Somos los activistas de la mesa. Y queremos mejorar la manera en que comemos. Por eso las nuevas sopas Knorr están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Recetas únicas para disfrutar de una sopa deliciosa. Knorr, cómelo bueno. Tras la separación se dijeron de todo y entre ellos hubo guerra. Ahora, por primera vez, América los reúne. ¿Qué tiempo que está nervioso? ¿En serio? La princesita, el polaco. Esta vez, el viaje será muchísimo más que inolvidable. Estoy vencida porque el mundo me hizo así. No puedo cambiar. El polaco, un viaje inolvidable. Este viernes al término de la Por América. Personal. Ahora en PAMI tenés la libertad de elegir a tu médico especialista y tu centro de diagnóstico. Consultá la nueva cartilla médica y conseguí tus turnos más rápido. Cardiología, traumatología, diagnóstico por imágenes y más de 30 especialidades. Elegir me hace bien. PAMI, la libertad de elegir. Primero la gente. Argentina Presidencia. En Telecom sabemos que necesitas una nube a la medida de tu negocio.
la tecnología, seguridad y asesoramiento que querés para tu empresa. Somos Multicloud. Telecom. Detrás de una botellita de Actimel hay mucho más de lo que pensás. Además de sus 10.000 millones de probióticos y vitaminas C, D, B6 y zinc que contribuyen al funcionamiento del sistema inmune, ahora hay una nueva fórmula que aporta el 50% de la dosis diaria recomendada de vitaminas C y D. Está científicamente comprobado. Actimel, tu aporte diario para el sistema inmune. El 100% de las personas que probaron ALA para diluir están satisfechas. La manera de prepararlo es muy simple. Lleno botellón, con agua de la canilla hasta donde indica la marca. Se vierte todo, se agita suavemente, ya está. ALA para diluir, 20% más económico por lavado. Superbieler, pega el salto a Superbiel. Con una cuenta gratis y una app para que puedas pagar con QR, transferir a tus amigos y ahorrar en tus compras. Hacete cliente descargando la app Superbiel o ingresando en superbiel.com.ar. Hacé más lindo cada rincón con la Feria de Descuentos de Easy. Del 27 al 31 de julio, hasta un 40% en organizadores, hasta 30 en calefones, termotanques y calefacción, y hasta 30 en muebles de interior. Además, abrimos puertas y te esperamos en nuestros nuevos locales, Monte Grande, Lanús y Unicenter. Easy. Si decías buenas noches con Laxiruela, ahora decí buenas noches con Ciruelax, laxante de origen natural. Ganale a la constipación ahora con Ciruelax y despertá con ganas, libre y cómoda. La ciruela ahora se llama Ciruelax. Me tomé una pausa por mi salud y me vacuné contra la neumonía y la gripe. Yo también me tomé una pausa y me vacuné. Es importante que nos cuidemos. Si tenés 65 años o más, o sos menor de 65 años y perteneces a un grupo de riesgo, vacunate contra la neumonía y la gripe. Hacelo de forma gratuita en centros de salud y farmacias PAMI de todo el país. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. Olé increíble, el efecto Axe. Llegó la fiesta. Llegó el postre. Una mordidita de tu boquita. Bombones en casa. Listo el postre. Al fin puedo volar, el mundo explorar. Dejo cosas del pasado, ya es tiempo de renovar. Compartiendo con mi gente, yo me la paso mejor. Y mis manos son la clave para lo que quiero hoy. Oye mi voz, feliz estoy. Aunque el camino sea largo, es lo que siempre soñé yo. Abrir los ojos para ver a dónde vamos a vivir. Oír la música de fondo es lo que me hace feliz. Yo viviré, yo viviré. Banco Patagonia. Vos y lo que querés. América Noticias. Información en la que podés confiar. Con Rolando Graña y Soledad Largui. De lunes a viernes a las 18 por América. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo. Este es el mejor momento. Mirá que aceitunita. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Llegó el momento de brindar y nada mejor que un rico vino sanjuanino. ¿Traído por quién? Sí. Por Juan. Hola. Hola, Luisito. Va, pero ¿cómo me haces la pauta? El chivo es increíble. Mira. Las que te gustan a vos, Luisito. Y un blanquito nuevo. Un corte entre Sauvignon Blanc y Viognier, que está buenísimo. Bien fresquito. A buscarlo siempre. El blanco va más helado que el tinto. Siempre. A mí me gusta estos blanquitos así sin madera. Me gustan más cerca del 7, del 8 bueno, que del 10, 11. Me liquido esta copa y ya estoy esperando mañana. Buenísimo. Está muy bien. Saluti. Muy bien. Bueno, llegó el momento. Que tenemos que seguir. El locutor. Sí. Carlito, mirá que te voy a robar ahí a Rocío. Dale. ¡Opa! No se olviden, Luis, para brindar nada mejor que un rico vino sanjuanino. Mirá. Yo soy el inventor de la ruta del brindis. Y comienza acá en San Juan. Con este maridaje del productor y este suelo que dan como resultado otra gran producción de vinos. ¡Salud! Perdón, no me quería perder. Mirá lo que es. ¡Qué rico, nene! Con agujeritos. ¿Viste bien? Mirá. ¡Se la comió! Espectacular. ¡Se la come, Luis! ¿Y el carozo? ¿Para qué trague? ¿Y el carozo? Ahora podés tener siempre salsa en tu alacena. Llegó la nueva salsa de tomate deshidratada, Nor, ¿eh?
usás solo lo que necesitas y el resto te lo guardás. Claro, Luis, probá la nueva salsa Nork y usala en todas tus preparaciones. ¿La tos te molesta todo el tiempo? Bueno, te presentamos Spectosan Antitusivo, que no es lo mismo que un expectorante y te sirve cuando no tenés flemas y necesitas cortar la tos que seca. Ahora, cuando necesitas expulsar la flema si te ataca el catarro bronquial, usa Novo Spectosan Extra Forte 200, el jarabe expectorante con mayor concentración de bromexina del mercado. O sea, para la tos seca, Spectosan Antitusivo, el de la lunita. Y para la tos con flema, Novo Spectosan Extra Forte 200. Acordate, ninguno de los dos tiene azúcar. Entonces, para los que no pueden consumir, aquí está la solución. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Mirá cómo me gusta incomodar a mis compañeros de trabajo. ¿Qué? Oh, ¿dónde vas, Luis? No te vayas, Luis. Hermosa. Vení. Qué linda. Vení. La carita. Vení, Rochi. Vení con el tío Luis. A ver. Pero mire, mira de abajo. Muy linda. A ver. Chica, tenés los ojos más lindos. Apunta al micrófono. ¿Cómo te llamas? El Rocío. ¡Rocío Guiradoy! No. ¿Te portás bien? Sí. ¿Te portás bien? Sí. Ah. ¿Cuántos años? Bueno. ¿Cuántos años tiene Rocío? ¿Hincha de quién? Ocho. ¿Listo? Oh. Listo, nos tenemos que ir al corte. Pero antes, Tartu tiene una sorpresita, no. El tío Tartu. Vamos a escucharla, Rosy. Mirá, vamos a... Decí que ahora me tiraste el corte. No. Pero mirá lo que es esto, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué tenés? ¿Por qué el casco? En el bloque que viene te vamos a contar una propuesta de casamiento... En el bloque que podríamos ir denominando como nuestra farándula es subnormal. ¡No! Ajá. Ayer vimos lo que hizo Dignity. Sí. Hoy vamos a ver lo que hace otra celebridad. Una propuesta de casamiento con un PNT incluido. ¡Ay, qué supo! No. ¡Muy bien! Oh, el tío Tartu. Con un PT incluido, pero no. ¡No! 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 ¡Correlo, correlo! PNT. A ver, Rocío, camina hacia cámara. Vamos a contar de qué se trata. La conocés, dijo que sí, pero qué vergüenza haber metido un chivo en el... No, esas cosas no pasan, no pasan. Anda derechito, Rocío, para allá y anda a buscar al padrino Carlos. Mi amor, mi amor. Muy linda. Linda. Linda, Rocío. Cortito el corte y volvemos en un ratito, dale. Esta noche era bastante más rubia, pero con el tiempo mi pelo fue perdiendo color. Tío Nacho Aclarante. Combina jalea real con el poder aclarante de la manzanilla. Logra un rubio natural, iluminado y con más brillo. Tío Nacho, tu pelo realmente saludable. Está comprobado por el Speed Test de Ookla que Movistar Fibra es la internet más rápida del país. Podés bajar de todo y subir series pesadas como las mías. Pesadas de gigas, ¿no? Como que pesan. Lo que quiero decir es que Movistar Fibra está bueno. Movistar Fibra. Velocidad con todo. ¿Quién dijo que hay que escaparle a la rutina? Si hay rutinas, ¿qué te hacen bien? Nueva agua micelar Dermagloss 6 en 1. Conoce la rutina para tu tipo de piel en dermagloss.com. Dermagloss. Andá preparando las valijas porque Gancia te lleva a Qatar. Boarding Glass, la promo donde podés ganar un viaje a Doha para vos y un acompañante. Participa en promogancia.com.ar y podés ser uno de los ganadores. También hay kits de vasos todos los días. Disfruta tu Gancia hoy y viaja a Qatar en noviembre. ¿Es verdad que este nuevo Lomecam nos ayuda a prevenir una infección vaginal? Es verdad. Lomecam B-Therapy es la única línea de higiene femenina pensada para la salud de la zona íntima. ¿Qué tiene de especial? Está dermatológica y ginecológicamente probada. Equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día. ¿Cómo lo usamos? Todos los días. Sugiero adoptarlo como un hábito de higiene. Siempre más vale prevenir. El nuevo Lomecan ya es parte de mi rutina. ¿Y vos? ¿Empezaste a cuidarte? Nuevo Lomecan B-Therapy. Protección e higiene todos los días. Salir, viajar, moverse. Una escapada para perderte por ahí. En el lugar al que la ruta te lleve. Porque el viaje empieza andando. Viajar y disfrutar andar. Estas vacaciones con Infinia anda mejor. En Telecom sabemos que necesitas una nube a la medida de tu negocio. La tecnología, seguridad y asesoramiento que querés para tu empresa. Somos Multicloud. Telecom. Esta noche, Flor y vos van a divertirse muchísimo con José María Muscari y el show musical de Javier Calamaro, LPA, esta noche a las 22.
por América. ¿Querés un color intenso, duradero y sin canas? Probá Cor Intensa de Garnier, con aceite de flores y pigmentos intensos para un color sensacional e hidratar tu pelo. 100% cobertura de canas, de fácil aplicación a un precio accesible. De Garnier, naturalmente. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Me encantan mis axilas suaves y frescas. Nuevo antitranspirante Dove, con un cuarto de crema humectante y ahora también enriquecido con óleo de origen natural, ayuda a restaurar los nutrientes naturales de la piel para axilas más suaves e hidratadas. 48 horas de protección sin dañar tu piel. Nuevo antitranspirante Dove, número uno en el cuidado de las axilas. Superbieler, pega el salto a Superbiel. Con una cuenta gratis y una app para que puedas pagar con QR, transferir a tus amigos y ahorrar en tus compras. Hacete cliente descargando la app Superbiel o ingresando en superbiel.com.ar. Está bien ser arriesgada. Ser enamoradizo. Ser impulsiva, porque está bueno ser tal como sos, sin sentir dolores y malestares digestivos. Ser tal, qué felicidad sentirse bien. ¿Y hoy? ¿Qué cocinamos? ¿Por qué no haces tu magia? Dale, déjamelo a mí. Podemos probar con la mayonesa para hacer esto. O podemos probar con el ketchup para deleitarnos con esto. O tal vez con un poco de aceite para tener esto. ¡Tarán! O algo rico y práctico, ¿por qué no? Y si les digo abracadabra con esto... Todas las familias tienen su magia. Familia Natura, calidad de vida. Si hay deditos, paspaditos, hipogros, cuida su colita, la deja suavecita. Hipogros, desde siempre. Hipogloss, 80 años cuidando la piel de los que más querés. Desafiamos la fórmula de Rexona 72 horas al límite. Y comprobamos su superioridad. Su exclusiva tecnología se activa con el movimiento. Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Esta noche, en Animales Sueltos, ¿dónde estamos parados con la economía y la política? Lo analizamos con Rogelio Frigerio. Animales Sueltos, esta noche a las 23:30 por América. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar. Ya no pisando con un pedazo, bebé. Mi alma está cansada de llorar. El bebito Fiu Fiu. Bueno, a ver, como yo no me voy a hacer cargo... ¿De qué? Porque el tipo tiene casco y yo no. Entonces, te pido, Tartu, que venís con tus elementos escenográficos, plantate en el centro. Siempre es una performance. ¿Qué vas a contarnos? Plantate en el centro de la escena como corresponde. Guárdalo. Cerrá los ojos. La información es toda tuya. Te dejo acá. Ahí está. Yo me voy a sentar. Pantalón, Tartu, y desaparezco de eso. Está ajustado. A ver, a ver. Consuelo, por favor. Vamos a hablar nuevamente con esta nueva sección, nuestra farándula subnormal. Ayer la inauguramos con Dignity. Hoy seguimos con quién. ¿Con quién? San Pérez. No, no te metas con solo no te metas porque Pérez. Ya tuve un problema y es no amiga. Quiero tener más, ¿eh? Es amiga y la queremos, no te metas con Sol. Beso. El problema no es Sol, el problema es el novio. Ah, ¿sabes? ¿Por qué? Peor, porque no sabe los músculos que tiene. San Pérez está todo bien, pero ¿y el después de viaje a Europa, ¿Y qué hacen ahora? Se copian de esa moda de los yankees. Viste que los yankees no son normales para decir, no. Hola, ¿te querés casar conmigo? Claro. Es una cosa normal. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Te querés casar conmigo en una cena común? Viste, los chabones hacen giladas como la siguiente, por ejemplo. Sí. A ver, necesitamos un modelo acá. ¿Puedo pedir a Cecilia, que es actriz? Ah, bueno. Me gusta. Me gusta. No soy parte del elemento, porque Luis dijo, acá te dejo con todo. Este, con tal de tenerte cerca, hace cualquier cosa. Mira lo que se escote. Vamos a hacer la de los yankees. Vamos a hacer la de los yankees. ¿Cómo sería? Vamos a pedir informe. Vamos a pedir informe, porque básicamente queremos estar todos en autos de qué se trata. Sol Pérez, en el Mediterráneo, recibe una propuesta de casamiento. Pero en lugar de tener un pete, tiene un PNT. ¡No! ¡Agradezcan! Y yo ahí...
Sorpresiva propuesta. El novio de Sol Pérez le pidió casamiento de rodillas sobre una embarcación en el mar Mediterráneo. De película, así fue la romántica propuesta de casamiento que Guido Mazzoni le hizo a Sol Pérez. No, no, bancamos. Muy romántico. Bancamos. Se iban a caer al agua, se iba a morir no. como Jack, el de Rose. Titanic. Rose. Ahí está, pero no, el que se murió Jack. Pero bueno, entonces bueno, hacen esto, mira, porque después aparece el PNT. Esa parte no estuvo ahí, pero después aparece un PNT donde, viste, el personal trainer dice, ah, y aparte voy a inaugurar una escuela de CrossFit. O sea, arruinando todo pero el mundo. No, todo malo. Sería algo parecido así, tipo, a mira, ver. ¿Entendés? ¿Viste? A mí me motoquero, faltaría una bikini motoquero. Y 20 kilos menos. No. Cecilia, querida, mi amor, sí. ¿Te querés casar conmigo? Y acá metemos el elemento de xenófrico, yankee, viste, que siempre ponen sí. el anillo en cualquier lado. Sí. Entonces, ¡oh! ¡Ay, ¡Oh! Apareció el anillo. ¡Ay, la manita! Guarda, guarda, no. guarda que se quiebra de vuelta, está valor. ¡Ay, mi amor! ¡Oh! Y quería decirles que, por ejemplo, AGB es la mejor marca no, de casco para cubrir tu cabeza. El casco, no rompamos el casco. Va a desmayar Tartu. Escuchame, tengo una comisión. Pero, además de casar. La de agencia, 17.5%. Okay, eso está bien, ¿eh? Entonces, listo. De eso se trata esto, atención, porque estamos viviendo una especie de oleada de pedidos de mano, pero no son normales. Claro. Los pedidos de mano. Claro. No sé cuántas se han casado acá. Yo no me llegué a casar. No. Ah, ningún. Mumi, Mumi. La doctora Daniela. ¿Me puedo sentar, maestro? No. Sí, sí. ¿Nos quiere contar, Mumi, cómo fue el pedido, ver, cómo, de, exactamente. El pedido de mano? Se pone colorada. No, cero. Tengo que decir la verdad. Estoy casada con mi marido que tengo hace 15 años. Sí. Padre, muy bien, sos única en la tierra. Es necesario aclarar. Yo tenía que conocerme, ya había hecho macanas antes. No, me llamó un día y me dijo, che, gorda, tal día, el 14, porque esto fue antes de la pandemia, el 14 de marzo nos casamos. ¿Por teléfono te lo dijo? Y estaba en otro lugar. Pero ya, ya tengo todo reservado. Un beso, chao, me cortó. No, bueno. Eso es un poco frío también. Convengamos que estuvo romántico, por más que hizo el PNT. No, sí. Y ocurrente, fue ocurrente. Linda. Sí, lo que pasa es que después se generaron más situaciones y mi Amazon. No, pará, mirá lo que es esto. No, mirá lo que es esto. Estamos muy bien. Mirá, tum, 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 tum. Estamos a 100 kilos. Bueno, para allá no paso. Mirá los ravioles que tiene, Tartu. Yo los ravioles me los como y él los tiene en la panza. Hace 6 años que no pruebo una media luna. Bueno, son subnormales. Te digo una cosa, a propósito de los abdominales del novio Sol Pérez. Y de Sol también. Voy a hacer campeonato de abdominales. No, no, por favor. Sí. Esta semana. Vale. A ver, ¿dónde? ¿Quién se anima? Con camisetita musculosa en top. ¿Quién? Yo me reanimo. ¿Cuántos se animan de este equipo? No. Veo no todos. Claro, porque estamos de acá. Vengan ustedes de acá. No vengan ustedes y los quiero ver. Total. Quiero ver los abdominales. Bueno, hay que bancarlos, ¿eh? Bueno, ¿cómo seguimos? Te cuento data de esto. Porque, no, vamos con esto hasta seguimos, el final. Dale, vamos pero con esto hasta el final. Hasta el final. Porque lo que surgió es la conversación. O decir, bueno, pidió casamiento, como le dijo el marido de Mumi. Claro. Supongo que era una fecha relativamente cercana. Esto es para noviembre de 2023. ¡No! ¿Sabes lo que lleva a preparar un casamiento? No, no, no. Bueno, si lo hacen un mes. Un año y medio antes. Yo te voy a contar algo. Yo no estás con otra en un año y medio antes. Yo no me casé, pero hice todo el pre, lo tuve. Después no me casé. ¿Cuánto tiempo? Bueno, antes? Peor el ejemplo. Claro. No, bueno, me di cuenta y no, bueno, pero digo, un año. Perdón, Pepito no llegó al mes, ¿viste? Oh, después de discúlpeme. Estuvimos todo el programa con ella y nos olvidamos. Silvina Escudero lo organiza en un mes, chicos, el casamiento. Se casa el mes que viene. No, pero después la fiesta de diciembre. No importa, pero el mes que viene se casa. A ver, ¿cuándo hay guita, Luis? El casamiento se hace media hora. Además, Silvina Escudero tiene alimento balanceado, ¿viste? Tiene tantos perros, en total, ¿viste? Tic. Claro. No, pero a ver, si tiene un año y medio por delante, imagínate, un PNT por mes le queda un montón de PNT. Claro, hay un negocio. Hay un negocio que dura un año y medio. A ver, perdón, ¿te parece nada más? lo que pasa, y para agregar, eso es en noviembre de 2023. Sí. Dijo Sol, pero yo me quería casar en marzo. Y ahí el señor Mazzoni dijo, no, porque yo julio me lo quiero tomar todo para mí de despedida de soltero. ¡Oh! ¡Oh!
qué fuerte. Esto arranca mal aspectado, chicos. Le va a sacar punta durante todo julio. No, ¿por qué? No. Y ella también va a estar un mes dedicándose a hacer. No, pero ¿sabes que no es así? ¿Por qué no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no es así? ¿Por qué no es así? No, ese es el que le va a sacar punta. Y después... En esta no te puedo acompañar. Se los conoce, se divierten un montón. Pero sí, fantástico. Mirá, gorda, yo en julio no me puedo casar. Tendré 4 fines de semana donde mis amigos me sacarán a pasear para que después me case. Un mes de despedida. No lo saquen a pasear a la flop. Porque eligió julio. En julio la despedida es en Ibiza, gente. No, no, es en Europa. Sí, ya dijo que es en Europa. En Europa. Convengamos que el ofrecimiento para Sol es hermoso. Ya se lo ofrece. Re lindo. Una mujer divina. Y está con un novio divino y van a terminar comiendo perdices. Sí. Que va a cocinar ella porque se dedica a la cocina después de haber pasado por un reality. Reality en el que lo pudimos conocer más a la pareja de Sol. Es divino, él ahí se pudo mostrar. La verdad que en el entorno de amigos de Sol lo quieren mucho. Son hermosos los dos. Hace mucho que están saliendo. Y medio raro eso de planear a tanto tiempo. En esta Un año y medio, en esta Argentina hoy no puedes planear ni un asado. No expandamos las dudas, por favor, y las incertidumbres. Escuchame, perdón. Te están esperando, te aviso, no la dejes porque... Sí, no. Ya la presenté a Rocío, no quiero más... ¿Viste? Porque si no, entran en la estelaridad, después viene Guandanara, ¿viste? No te doy nota. No, la tapa se la vendía a la otra revista, ¿viste? No quiero eso. De a poquito. Perdón, ¿llamó Karina Masoco? Sí. ¿Viene el lunes? Una semana más se queda. Por favor. No, confirme que venga el lunes. No sé si llego. Le mando un saludo muy grande a mi amigo Martín Carabre. Gracias por todo lo que es acompañarnos siempre desde su riquísimo café y todos sus adminículos, porque tiene un montón de productos y alimentos que son maravillosos. Te digo, tiene unos ñoquis. ¿Y galletita? ¿No sabía que hacía ñoquis? ¿Galletita de limón? No sabe lo que es. ¡Qué rico, por Dios! Nos vemos hasta mañana. Como siempre, tratando de mejorar siempre para mañana lo mejor. Chau. Siempre regresa un sentimiento.